Buen día, ¿cómo está? Buen día a todos y todas. En breves se va a estar incorporando o se va a estar abriendo la transmisión en Diputados TV. Ya estamos. Tres, dos, uno. Así que ahí nos ya va a aparecer, nos sumaremos en esa transmisión. Como habíamos, a ver, algunas cosas respecto del trabajo o del fin, del objetivo del trabajo de esta comisión. Y me parece que está bien que podamos trabajarlo, e insisto en que podamos tener el tiempo también para debatirlo. Supongo que implica un desafío, insisto, desde lo analógico hay como un desafío hacia lo digital. Pero que lo estamos transitando, digo, ayer lo vi varias horas en discusión a los diputados, estaba el diputado Toneri también en la comisión bicameral y creo que fue una discusión que se pudo hacer sin ningún tipo de problema a partir de esta plataforma, que fue un buen antecedente para el trabajo telemático. Así que me parece que está bueno poder discutir también o poder usar esa experiencia para la discusión nuestra también en lo que viene de este protocolo. Un par de cosas que me parecen importante destacar. Perdón, se demoró el inicio. Entiendo que todos estuvimos de acuerdo porque se entendió la demora del inicio. La verdad que quiero agradecerle personalmente a la diputada Camaño, porque ella misma ayer a las 7, no, antes, 6 y pico de la tarde, ya me había enviado todo el trabajo de su bloque respecto del protocolo que habíamos nosotros propuesto, digamos, de ese que habíamos planteado como propuesta inicial que incorporaba, como habíamos mencionado ayer, los aportes de todos los proyectos que se presentaron en dirección al trabajo de remoto telemático, y como así también los aportes de las organizaciones de la sociedad civil al respecto. Así que digo, agradecerle a la diputada Camaño, debo mencionarlo, también la diputada Flavia Morales, y esto porque recibimos también de su bloque los aportes y estuvimos trabajando online bastante tiempo mientras el diputado Tonelli estaba en nuestra pantalla de Diputados TV discutiendo en la bicameral. Nosotras estábamos meta meterle mano al protocolo. De los aportes de la diputada Camaño, yo no sé si está presente, si nos está viendo o no. Ah, bueno, entonces voy a tener que repetir esto cuando vuelva la diputada Camaño. Así que, bueno, no importa. Pero mientras tanto cuento lo de la diputada, estuvimos trabajando con la diputada Morales también en distintos aportes, no solamente de mirada técnica, sino también algunos temas de armado de la redacción. Tomamos algo que me parece importante destacarlo, que el trabajo de los compañeros, tanto de la Secretaría General, acá obviamente nos acompañan Juan Manuel Chepi como en todo el recorrido, y de Manuel Cotado, tomando la recomendación o el intercambio oportuno que tuvimos ayer con la diputada también Martínez respecto de, y también lo marcó la diputada Camaño en lo que nos envió. De poder tener un manual de procedimiento, un manual de uso técnico barra tecnológico, técnico-tecnológico, para el acceso y el uso de la plataforma, para poder de alguna manera limpiar el protocolo de temas muy puntuales, como por ejemplo prender la cámara, ingresar a HTTP, dos puntos, digamos. Todo eso, todo ese procedimiento se enmarcó en un manual de uso que ya está a instancias de ser enviado para todos y todas,
como trabajo de la Dirección de Modernización y de la Secretaría General. Ese manual de uso también contiene un plan de contingencia, digamos, un plan de contingencia para de uso común para todos los diputados y diputadas respecto a las observaciones técnicas que obviamente todos hicimos y que, digo, la discusión de ayer, que un poco, digo, me gusta una frase que me dice siempre alguien que quiero mucho: todo lo que hiciste te trajo hasta acá, y la verdad que es incorporar esos parámetros técnicos en el primer transcurso de esta discusión sirvió para que lleguemos hasta acá. Entonces, poder sacar eso y ponerlo en un manual de uso también es parte del recorrido. Digo, no podíamos haberlo manifestado de esta manera en un principio, así que me parece que está bien, y digo, de esto también se trata el trabajo colaborativo y el trabajo participativo, tomar las opciones, dar por sentado que se tiene que ingresar con la cámara encendida, pero bueno, lo ponemos en el manual de uso, digamos. Entonces me parece que eso puede llegar a servir. Y obviamente entender que uno de los grandes temores analógicos es el plan de contingencia, digamos, ¿qué pasa si? Esa es la gran, gran pregunta, digamos. Entonces, bueno, llegamos hasta acá discutiéndolo dentro de los temas de la comisión y dentro del protocolo, y obviamente los aportes que tanto en la comisión hizo el secretario general como también en la reunión de labor. Pero me parece que es oportuno contar con ese plan de contingencia que sea que esté incorporado al manual de uso y que todos los diputados y las diputadas puedan tener, manipular, experimentar, etc. Con lo cual, del resultado del trabajo de esta comisión, de esta flamante comisión, vamos a terminar con un protocolo de actuación para el uso de la plataforma telemática. Esto es un aporte de los dos protocolos presentados, tanto, digo, previamente, ¿no? Tanto el de la diputada Martínez como de la diputada Camaño. Y además el manual de uso con el plan de contingencia, digamos. Ese va a ser un poco el resultado del trabajo en esta comisión y de las discusiones que fuimos llevando. Aprovecho que volvió la diputada Camaño para un poco, disculpen que lo repita, pero digo, me parece necesario comentarlo. Lo que decía diputada es que recibimos ayer, a eso de las 6, aproximadamente las 6 de la tarde, su aporte muy valioso para acorde a lo que habíamos charlado en la comisión, para poder trabajar en el desarrollo del protocolo y con una posibilidad de aprendizaje enorme para todos y todas los que recibimos eso, lo que es técnica legislativa y una redacción acorde a lo que este protocolo e informe que vamos a elevar a presidencia amerita. Así que aprovecho para agradecerle a la diputada Camaño. Debo decir, y digo, me parece que está bien, y lo digo en ánimos de que también justificar que fuimos atrasando un poco el arranque de la sesión. Si bien veníamos charlando bastante con el bloque Juntos por el Cambio, hoy pudimos recibir recién el total de la propuesta, y la verdad que pedimos disculpas por el tiempo, pero bueno, entre hablando con las diputadas que componen el bloque y poder encontrar, no es tan sencillo, digo, todos y todas, sé que en esta comisión hay todos los diputados y las diputadas son muy laboriosos y le dedican mucho tiempo al trabajo parlamentario, y entonces no les estoy diciendo nada nuevo cuando te llegan de distintos lugares cosas dichas de forma parecida sobre el mismo tema. La verdad que es un trabajo, acá tenemos, quiero reconocer, aparte ustedes ya las conocen, pero hay un trabajo de las compañeras del área legislativa, de la Cámara, creo que está presente Lucheta, Marta Lucheta también, que estuvo portando junto con Eduardo Cernuna el trabajo, y obviamente las chicas, bueno, Ana Lozano, que es la número uno
Subjetivamente lo digo porque la quiero, que nos ayuda un montón y obviamente las compañeras que trabajan en los distintos equipos. Me parece que está, que digo, lo que, dando esta justificación respecto de los tiempos que obviamente nos están hoy, digamos, está visible que se demoraron un poco más de lo que habíamos planteado, pero que no deja de estar dentro de lo esperado, es que me parece oportuno que nosotros ahora podamos enviar la redacción final a todos y todas los diputados para que lo puedan cada uno tener de lo que fue el protocolo. A ver, quiero decir algo muy importante. Lo que la diputada Camaño planteó, como ya dentro del protocolo que propusimos ayer, ya había mucho de lo que la diputada Camaño había propuesto en su protocolo inicial, como así también de la diputada Martínez, y mucho de lo de la diputada Martínez también pasó al manual de uso y plan de contingencia. Se modificaron varias cosas de las que la diputada Camaño planteó, que tienen, insisto, como mencionaba recién, que ver con los temas de técnica legislativa y de planteamiento de este protocolo, con la seriedad que lo amerita y el profesionalismo que lo amerita. Después, también algunos temas respecto de la introducción, digo, me parece que lo puedo poner en consideración porque fue un aporte que hizo también la diputada Camaño, la diputada Morales también lo marcó. Obviamente nosotros con el bloque estábamos trabajando todos en esa línea y también lo termina de perfeccionar en el aporte la diputada Los Penato con el aporte del bloque Juntos por el Cambio. Respecto a una redacción en el que, digo, leo la última parte, pero me parece que igual ya les estamos mandando por mail a través de Felicitas el protocolo que se pone a consideración en esta sesión, en esta reunión de comisión, perdón, pero me parece que está bueno esto de, en consecuencia y de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, establece el presente protocolo de funcionamiento parlamentario remoto para la realización de sesiones especiales. Asimismo, en atención a que se encuentran dadas las circunstancias especiales a las que refiere el artículo 106 y concordante del reglamento del HCDN, el presente protocolo podrá ser utilizado para las reuniones de comisión y a fin de lograr el funcionamiento del honorable cuerpo. Eso está como parte de la introducción que habíamos pasado también ayer, pero que se termina de completar con temas puntuales que la diputada Los Penato marcó, como por ejemplo la realización de sesiones especiales, en eso estuvimos todos de acuerdo. Y acá me parece algo importante, que lo hablamos ayer y lo planteó un poco, bueno, no, claramente la diputada Martínez y después coincidimos también con el diputado Martínez respecto a este tema. Si bien hay una... se desconoce a esta solución de sesiones como mixtas, sabemos que en términos técnicos lo que estamos nosotros regulando a través del protocolo no es un protocolo para sesiones mixtas, sino es un protocolo para el trabajo, el funcionamiento parlamentario remoto, digamos. Después, donde estén sentados con su computadora los y las diputadas, queda a total definición de cada uno y cada una. Después, obviamente, hay acuerdos políticos que creo que también los vamos a discutir y quiero antes enviar el protocolo y que tomemos, no sé, unos minutos de cuarto intermedio, si les parece, si están de acuerdo, para que cada uno lo lea. Pero digo, me parece que tengamos en cuenta esa situación. Nosotros no estamos trabajando, y me parece que esto lo tenemos que trabajar con o plantear claramente, y sí, obviamente para que todos lo aportemos o opinemos al respecto, pero digo, nosotros no estamos modificando el reglamento, no estamos tratando un tema reglamentario de la Cámara, ni tampoco estamos generando un protocolo para sesiones mixtas.
las sesiones se denominaron mixtas, pero nosotros estamos hoy trabajando en un protocolo de funcionamiento parlamentario remoto. Me parece que eso tiene que quedar claro porque ese es un punto de partida. No tocamos lo reglamentario, porque eso lo establecimos desde, diría, el primer día que nos reunimos, ni tampoco nosotros podemos regular un tema mixto, digamos. No es el objeto de esta comisión. El objeto de esta comisión es regular justamente el funcionamiento parlamentario remoto. Esa es la instancia de modernización que nosotros estamos planteando desde esta comisión. Y, insisto, y esto sí es importante, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del COVID-19. No me parece menor partir de esta base, de acuerdos básicos, porque si no estaríamos metiéndonos en una falsa una falsa dicotomía, digamos. Nosotros no es que es o mixto o virtual, ni mixto ni virtual, es parlamentario remoto, es un protocolo para funcionamiento, una plataforma parlamentaria remota. Si les parece y acordamos en eso, les enviamos Felicitas ya tiene en su mail, confirmame Felicitas, la propuesta del protocolo con los aportes para que se los envíes a los diputados y diputadas que componen esta comisión y que lo puedan... Ah, genial. Ya está mandado. Sí, diputada Camaño, sí, tiene la palabra. Sí, efectivamente nosotros no estamos modificando el reglamento y esto tiene que quedar claro. Nosotros lo que estamos haciendo es, en el marco de la salvedad que hace el artículo 14 en su parte infine, la posibilidad de sesionar de otra manera por fuerza mayor, estamos proponiendo una metodología mirando las características de la fuerza mayor que en este momento tenemos. ¿Por qué no tenemos que reformar el reglamento? Porque tenemos que tener la visión de los que hace casi 200 años firmaron una constitución para la nación argentina y la firmaron con una perspectiva de lo que podría suceder no solamente en ese momento, sino en el futuro. Y así deberían ser todas las leyes que nosotros propiciamos, votamos, etc. Esta interpretación que hacemos, o esta salida en virtud de la fuerza mayor, efectivamente tiene que tener como miras la imposibilidad que se tiene de salir del aislamiento. Yo los invito a que tengamos además la inteligencia de darnos cuenta que no estamos en el ojo del huracán. Este huracán llamado COVID-19 tiene un ojo, y ese ojo lo vamos a vivir todos los argentinos a más tardar en un mes y medio, dos meses. Ese va a ser el momento en el que probablemente muchos de nosotros estemos muy asustados porque vamos a tener esa famosa curva en pico. Creo que tenemos que tener en vista eso. Primero, que no estamos interpretando para siempre la fuerza mayor, porque si no le estaríamos dejando a los que vienen una fuerza mayor atada a un sistema remoto. Y quizás los que vienen interpreten la fuerza mayor como el establecimiento de la asamblea en otro lugar, en un destino geográfico distinto. Nosotros tenemos que tener esa grandeza de dejar abierta la posibilidad de que la fuerza mayor sea interpretada cada vez que el Parlamento esté en peligro. Nosotros solo interpretamos este momento. Ahora, este momento no es este momento. Por eso, señora Presidente, es muy atinado lo que usted plantea en cuanto a que miremos que tiene que ser un sistema remoto. Pongámosles todas las variables de la convivencia política en cuanto a la posibilidad de que nuestros presidentes de bloque o el diputado que quiera pueda estar en el recinto, pero pensemos que en algún momento quizá necesitemos un instrumento legislativo o una presencia parlamentaria para una sociedad asustada, y en ese momento tenemos que poder funcionar. Yo, honestamente, presidente, vengo
muy preocupada y he estado abierta a todas las consultas. Yo desde hace días vengo charlando con mis propios colegas de Interbloque, con los presidentes de otros bloques e interbloques, en aras de que abramos el Congreso. Miren, en este momento tenemos un problema serio. Hay un juez que se está tomando la atribución de todos los argentinos y en la provincia de Buenos Aires ha decidido liberar una enorme cantidad de presos. Está bien, es la provincia de Buenos Aires y seguramente los representantes, porque para eso la provincia tiene todas sus potestades, tendrán que hacer el esfuerzo para buscar las soluciones en la provincia de Buenos Aires. Pero nosotros somos diputados nacionales y también queremos tener una expresión al respecto. También queremos, como ciudadanos, algunos de la provincia de Buenos Aires, ver de qué se trata. Porque de eso se trata. Somos los que necesitamos ver de qué se trata. Yo tengo entendido que hay una suerte de hoja de ruta que nos tiene que llevar a que nosotros la semana que viene sesionemos. Yo le sugeriría, presidente, para no perder tiempo y de paso para que todos los colegas que seguramente nos están siguiendo, porque los colegas de la Comisión de Petición, Poderes y Reglamentos, me imagino que están colgados en esta reunión, que directamente le demos lectura a lo que se está elaborando y no salgamos de la reunión. Y de paso también hacemos público el dictamen que tenemos. Démosle lectura, una vez que se le da lectura, el que no está de acuerdo con algún punto levanta la mano, lo plantea y decidimos en mayoría si todo lo que acordamos, todo lo que aportamos, todo el trabajo que hizo Tecnología, se ve resumido en ese documento final que van a tratar nuestros colegas de la Comisión de Petición, Poderes y Reglamentos, y seguramente van a tratar en el día de mañana, tengo entendido, los presidentes de los bloques en la reunión de labor parlamentaria. Pongo a consideración del resto de los colegas, sabiendo aceptar que si esta opción que estoy proponiendo no es la correcta, ustedes decidirán alguna que seguramente será superadora de la que les propongo. Sí, el diputado Tonelli tenía la palabra. Quiero decir algo, me parece absolutamente oportuno el aporte de la diputada Camaño. Si estamos de acuerdo, que tome la palabra el diputado Tonelli y podría felicitas ir leyendo el protocolo y nosotros ir aportando al respecto. Pedí la palabra también, Daniela. Bueno, le doy la palabra al diputado Tonelli, que la pidió junto con la diputada Camaño y ya la tiene usted, diputada Los Penato. Diputado Tonelli estaba muteado. A ver, ¿puede arrancar de nuevo? No, no lo escucho. A ver. Ahí está. Ahora sí, diputado. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, había un problema con el micrófono. Bueno, coincido con todo lo que han dicho tanto usted, presidenta, como la diputada Camaño. A mí me parece que esta comisión, al igual que lo que ocurrió ayer a la tarde y hasta la noche con la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, es una buena muestra de que podemos sesionar de otra manera, podemos evitar la parálisis del Congreso y podemos cumplir perfectamente con el rol que la Constitución nos asigna de una manera un poco distinta. También coincido con lo importante que es no modificar el reglamento, sino establecer un protocolo o reglas de funcionamiento para la emergencia y para poder sesionar de este modo distinto, de este modo virtual. Quiero proponer, antes de leer el reglamento, un tema que me parece sustancial. Es el siguiente. Al menos yo tengo claro que este protocolo, que es muy bienvenido y muy necesario, es un protocolo para la emergencia. Nuestro modo normal
de funcionamiento, nuestro modo normal de sesión, tiene que seguir siendo, en la medida que las circunstancias lo permitan, el modo presencial. Y me parece que hay una regla que hasta ahora no está contemplada en el protocolo que deberíamos incorporar. Porque hay ciertos temas a los cuales la Constitución Nacional les ha asignado una importancia mayor que a la generalidad de los temas que el Congreso trata. Y entonces me parece que esos temas deberían estar excluidos de la posibilidad de ser resueltos en una sesión virtual. Porque, insisto, la sesión virtual es una excepción, solo me parece aceptable en una situación de emergencia. Esos temas que la Constitución, a los que la Constitución le ha asignado una mayor importancia o una mayor trascendencia, son aquellos que se distinguen porque respecto de ellos la Constitución exige que sean aprobados en el Congreso con mayorías agravadas, con mayorías distintas de las que se requieren para la generalidad de las leyes. Entonces, me parece que una buena regla para la emergencia y para las sesiones virtuales sería establecer que todas aquellas materias para las cuales la Constitución exige una mayoría agravada queden excluidas de la posibilidad de ser resueltas en sesiones virtuales. Me refiero a la declaración de la necesidad de la reforma constitucional, a la reforma de la ley de coparticipación, es decir, a todas aquellas, la reforma a las leyes de partidos políticos, a las leyes electorales, es decir, reitero, todas aquellas normas o temas para los cuales la Constitución exige una mayoría agravada. Creo que sería un buen recaudo que esos temas, que esas materias queden excluidas de la posibilidad de ser resueltas en una sesión virtual y las reservemos solo para las sesiones presenciales, que es el modo normal regular de funcionamiento de la Cámara. Espero que estén de acuerdo y que de ese modo podamos incluir en el protocolo una regla, una cláusula que así lo disponga. Tiene la palabra la diputada Los Penato. ¿Qué tal, presidenta? Bueno, efectivamente nosotros demoramos un poco más en enviar nuestros aportes en el día de hoy, porque los venimos enviando desde el primer momento, inclusive antes de la primera reunión, cuando recibimos el primer borrador de la presidencia, ya hicimos nuestros aportes por escrito, que después compartimos con todos los miembros de la comisión, porque como usted entenderá, no es lo mismo el acuerdo de 110 y un interbloque de 116 diputados, ¿no? Cuando uno tiene que resolver con 5, con 10, con 20, es mucho más fácil que resolver con 116. Hicimos un esfuerzo muy grande en el convencimiento, como explicaba el diputado Tonelli, de que tenemos que avanzar y tenemos que hacerlo con el mayor grado de consenso posible. Estoy de acuerdo con la metodología que propuso la diputada Camaño, de que vayamos leyendo y revisando cada uno de los artículos, y me parece muy importante también destacar algo que dijo la diputada Camaño en relación a la hoja de ruta, porque la hoja de ruta es lo que se acordó en la labor parlamentaria y lo que de alguna manera fue la instrucción que recibimos usted y yo, que estuvimos presentes, de todos los jefes de bloque parlamentarios. Y entre esas instrucciones estaba muy claramente expresado, porque lo pidió el diputado Ramón, porque lo pidió los dos diputados de los bloques de izquierda, también lo pidió Juntos por el Cambio, pero lo acordamos todos y lo acordamos con el presidente de la Cámara, que en las sesiones se iba a habilitar una presencia mínima proporcional de los bloques y de los jefes de los bloques, que eran lo que pidieron todos los bloques de la Cámara, porque la verdad que hay que decirlo que esto no es que fue una propuesta nuestra, de hecho inició este pedido el diputado Ramón. Y me parece que eso en algún lugar, si bien es cierto, y entiendo el tema de que este sea un protocolo que regule sesiones remotas, de hecho, así lo había manifestado la diputada Martínez, está claro que el sistema va a ser el mismo, estemos donde estemos, esté una persona sentada en el recinto o esté por
en su casa, en su provincia o en su legislatura, donde sea que esté, va a utilizar el mismo sistema. Pero también es cierto que estos acuerdos de labor tienen que quedar plasmados en algún lugar. Si no los ponemos en el protocolo, tal vez en la nota de elevación a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, pero me parece que hay que ser muy claros respecto a lo que fueron los acuerdos, porque justamente un esfuerzo muy grande del presidente de la Cámara para acercar posiciones que quiero validar, digamos, reivindicar 4 horas y media de reunión con todos los jefes de bloque para alcanzar un acuerdo que incluía las cosas que hemos mencionado la vez anterior, ¿no? Que esta comisión iba a emitir un protocolo, que este protocolo iba a ser tratado y despachado de manera presencial, cosa que va a suceder en el día de hoy, esperemos, en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que de esta manera se iba a habilitar mediante una reunión de jefes de bloque que sucederá mañana al presidente a dictar una resolución que, en interpretación del artículo 14, convoque a la reunión de manera remota, pero que se incluya como primer tema de esa reunión la aprobación, la ratificación de este protocolo, y decíamos, esta es la mayor garantía, que 3/4 partes voten este protocolo, de que no vaya a haber judicialización alguna respecto a todo lo que se resuelva después, porque está claro que la voluntad política más mayoritaria que tiene contemplada nuestro reglamento se manifiesta para decir que estamos de acuerdo con sesionar de esta manera y que todo lo que emitamos va a ser válido. También hubo acuerdo en que esto no era una reforma del reglamento, sino un protocolo temporal, y la temporalidad tiene que estar muy bien expresada, porque fue parte central de destrabar este acuerdo. Esa temporalidad el presidente la propuso en 30 días, y mientras dure, digamos, el aislamiento social preventivo y obligatorio, si este aislamiento se resolviera dentro de 10 días, cosa que parece muy poco probable, claramente deberían volver las sesiones presenciales, todos podríamos viajar, venir y cumplir con nuestra función. Pero también previmos que esto puede no suceder, y como decía la diputada Camaño, es posible que esta situación se extienda en el tiempo, ojalá que no, pero que las condiciones sanitarias se empeoraran, en cuyo caso fuera necesario, y ahí también se acordó que esto iba a ser resuelto por un acuerdo de la labor parlamentaria, y la discusión estuvo sobre si ese acuerdo tenía que ser de la totalidad de los miembros de la labor parlamentaria, o si tenía que ser de, nosotros decíamos, inclusive flexibilizar 2/3 partes, representar 2/3 partes de los miembros de la labor parlamentaria. No tenemos ningún problema que la regla sea la totalidad, de hecho nosotros decíamos tal vez flexibilizarla para evitar el efecto bloqueo de las minorías, que es una cuestión técnica, pero que los que trabajamos en estos temas o vicio de politólogo sabemos, ¿no? Cuando uno pone las reglas del consenso absoluto. Pero me parece que esas son las reglas básicas que están en el acuerdo, que están en la versión taquigráfica de una larga, ardua, trabajosa reunión de la labor que dirigió el presidente para conseguir estos acuerdos. Entonces tenemos que encontrar la forma que nuestro trabajo refleje esos acuerdos políticos. Puede ser en el texto del protocolo, pueden ser en una recomendación que sea votada hoy también en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, pero me parece muy importante para manejarnos con la absoluta tranquilidad, franqueza, pero sobre todo, como lo venimos haciendo, como propuso el presidente Massa, respeto de los acuerdos políticos, y ese esfuerzo se tiene que ver reflejado hoy en lo que sancionemos en nuestra comisión. Yo no sé si vi mal, si el diputado Martínez me había pedido la palabra o me equivoqué, ¿no? ¿Me equivoqué? ¿Hola? Ah, sí, tiene la palabra diputado Martínez, sí. Yo en realidad estoy propenso a aceptar rápidamente la propuesta de la diputada Camaño para que empecemos a trabajar sobre el texto. Hubo varias cosas de las que se dijeron anteriormente, la cual es una posición distinta, ¿no? Así que me gustaría en algún momento decirla, pero yo preferiría que nos, ¿qué le parece, Presidenta, que podamos empezar a trabajar sobre el texto propuesto y en función de eso avanzar? Quiero dejar claro que me gustaría opinar sobre varios de los aspectos que se mencionaron anteriormente. Nada más. Perfecto, felicitas. Si a usted le parece poder ir leyendo el texto y que
a medida que vamos avanzando, los y las diputadas puedan ejercer su derecho al uso de la palabra y poder opinar respecto de los temas que estemos en tratamiento. Perfecto. Ah, perdón, sí, diputado Martínez me está pidiendo la palabra, perdón. Sí, discúlpeme, solamente esto, presidente. Me parece que hay que hacer una lectura de corrido y después empezar a trabajarla, porque me parece que es un texto lo suficientemente corto como para que nos brinde una mirada integral y después empezamos a trabajar en particular. Esa es mi propuesta. Perfecto. Felicitas, ¿te parece hacer la lectura de todo el protocolo y después vamos trabajando bien, los temas, si bien obviamente todos ya fueron adelantando sus posturas? Bien, perfecto. Bueno, procedo a leer entonces. Protocolo de funcionamiento parlamentario remoto. Aislamiento social preventivo y obligatorio. Coronavirus COVID-19. Con motivo de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, a causa de la propagación del coronavirus COVID-19 y su circulación comunitaria en nuestro país, el Poder Ejecutivo Nacional estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio a través del Decreto número 297/2020 y sus prórrogas. A causa de la vigencia de las restricciones del mencionado decreto, se vuelve necesario arbitrar medidas que permitan garantizar el correcto funcionamiento desde esta honorable Cámara y la participación de los diputados de sus actividades. En consecuencia, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, establécese el presente protocolo de funcionamiento parlamentario remoto para la realización de sesiones especiales. Asimismo, en atención a que se encuentran dadas las circunstancias especiales a las que se refiere el artículo 106 y concordantes del reglamento de la Honorable Cámara, el presente protocolo podrá ser utilizado para las reuniones de comisión y a fin de lograr el funcionamiento del honorable cuerpo. Consideraciones generales. A. Este protocolo establece pautas de funcionamiento de sesiones remotas, adecuando a esta modalidad las reglas establecidas en el reglamento de la honorable Cámara. El reglamento de la Cámara será de aplicación en todo lo que se encuentre regulado en el presente protocolo. B. Dichas sesiones se realizarán a través de la plataforma total o parcialmente telemática. C. El protocolo estará vigente desde su fecha de aprobación mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo o en parte del territorio nacional por periodos de 30 días prorrogables que serán refrendados en comisión de labor parlamentaria. D. Con el fin de contar con las medidas de seguridad apropiadas, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación realiza, en convenio con ARSAT, pruebas de ciberseguridad a efectos de descartar cualquier vulnerabilidad del sistema. Capítulo primero, de la presentación de proyectos. 1. La presentación de proyectos de ley, resolución y declaración se regirá por lo establecido en la resolución presidencial número 660/2020. Los y las diputadas firmantes que estuvieran registrados en el sistema podrán utilizar la firma digital. Capítulo segundo. De las comisiones permanentes y especiales. 2. De las consideraciones generales para las comisiones. 2.1. Los diputados y las diputadas deben ingresar a la reunión virtual a través de un link que debe ser notificado por la Secretaría de la Comisión a los correos electrónicos institucionales de cada diputado o diputada. 2.2. Al ingresar a la plataforma, los y las diputadas deben identificarse colocando su nombre y apellido. 2.3. El diputado o diputada ingresará a la plataforma, verificará el funcionamiento del micrófono e inmediatamente lo silenciará. La presencia de la pantalla del diputado verificará la asistencia en la comisión. 2.4. Para solicitar la palabra, el o la diputada deberá hacerlo a través del chat grupal de la plataforma a efectos de dejar constancia del orden en que se solicita la palabra frente a todos los integrantes de la comisión. 2.5. Los participantes en las reuniones de comisión virtuales deben realizar consultas de índole técnica a la mesa de ayuda o a través del chat de la plataforma, las cuales serán atendidas por el personal técnico de la Honorable Cámara. 2.6. El personal de la mesa de entradas de la Dirección Secretaría, dependiente de la Secretaría Parlamentaria, al momento de recibir los despachos de las comisiones por correo electrónico, deberá responder la comunicación por esa misma vía indicando su recepción. 2.7. Quedan facultadas las comisiones permanentes y especiales a reunirse en forma remota a través de reuniones virtuales conforme lo establece el presente protocolo y respetando el reglamento de la Honorable Cámara. El secretario o secretaria de comisión deberá coordinar con las
áreas técnicas de la Secretaría General de la Honorable Cámara el día y hora en que los y las diputadas decidan realizarla. 2.8. Toda documentación relacionada con el despacho de las reuniones de comisión virtuales, a saber, despachos, dictámenes, presentación de partes, remisión de peticiones y otros, se realizará de manera virtual. 2.9. Los despachos podrán ser rubricados de manera remota conforme lo establece el capítulo primero del presente protocolo. Los diputados y las diputadas que aún no tengan registrada su firma digital deberán además enunciar a viva voz durante la reunión de comisiones su acompañamiento al despacho. Tercero, de la convocatoria, 3.1. El secretario o la secretaria de comisión enviará la convocatoria que indicará día, hora y temario de la reunión y el link para conectarse vía una plataforma de videoconferencia online. 3.2. Para contabilizar el quórum de la reunión se tomarán en cuenta los diputados y diputadas conectados en la plataforma con video encendido y será registrado por él o el secretario de la comisión convocante. Perdón, Felicitas, creo que en el 2.8, digo porque después la versión taquigráfica es importante, en el 2.8 el documento que se difundió y que tienen todos los diputados y diputadas dice: toda documentación relacionada con el desarrollo de las reuniones de comisión virtuales, a saber, despachos, dictámenes, presentaciones. Ahí hubo un error en la lectura, dice, porque lo que se leyó fue toda documentación relacionada con el despacho de las reuniones. Me parece importante aclararlo. Fue un error. Para la versión taquigráfica, que diga que esté claro, que es desarrollo, que entiendo es el proyecto que todos y todas tienen ustedes. Me pareció importante para que no se confundiera después cuando tengamos la taquigráfica. Es así, diputada. Correcto. Si querés continuar, por el 2.9 entiendo que dejaste. Bien. Los despachos 2.9. Los despachos podrán ser rubricados de manera remota conforme lo establece el capítulo primero del presente protocolo. Los diputados y diputadas que aún no tengan registrada su firma digital deberán además enunciar a viva voz durante la reunión de comisiones su acompañamiento al despacho. Tercero, de la convocatoria. 3.1. El secretario o secretaria de comisión enviará la convocatoria que indicará día, hora y temario de la reunión y el link para conectarse vía una plataforma de videoconferencia online. 3.2. Para contabilizar el quórum de la reunión se tomarán en cuenta los diputados y diputadas conectados en la plataforma con video encendido y será registrado por el secretario o secretaria de comisión convocante. Cuarto, de las atribuciones y deberes del secretario o secretaria de comisión. 4.1. Deberá registrar las asistencias e inasistencias a las reuniones, informarlas a la Secretaría Parlamentaria y publicarlas de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de la Honorable Cámara. Las asistencias serán computadas al ingresar a la plataforma. Los diputados y diputadas deben identificarse colocando su nombre y apellido, al igual que las inasistencias para quienes no estén presentes. 4.2. Solicitar o gestionar la grabación de la reunión y luego disponer las medidas adecuadas para la publicación del video en la sección de la página web correspondiente a su comisión. Quinto, del acceso público a las reuniones y los despachos. 5.1. Todas las reuniones de comisión serán transmitidas en vivo, grabadas y su video será de acceso público en la página web de la Honorable Cámara dentro de las 24 horas de finalizada la reunión y se difundirán por los canales institucionales de la Honorable Cámara de forma tal de garantizar su publicación. Capítulo tercero, de las sesiones. Sexto, de las cuestiones técnicas para sesionar. 6.1. Toda interacción remota se realizará a través de una red virtual privada, VPN, y con una aplicación interna de la Honorable Cámara. La red virtual privada, VPN, es una red segura a la que se ingresará con el usuario y contraseña de cada diputado o diputada. 6.2. La votación se realizará a través de la plataforma provista por la Honorable Cámara. Como plan subsidiario, la votación podrá realizarse a viva voz. 6.3. Previo a cada sesión, los diputados y diputadas recibirán por parte de la Secretaría Parlamentaria la convocatoria en sus correos electrónicos institucionales indicando día, hora y temario de la sesión. 6.4. El día de la sesión, la Secretaría Parlamentaria enviará el link de enlace y la contraseña para el ingreso a la misma 2 horas antes de la hora programada para su inicio. El uso de la contraseña de ingreso es exclusivo de cada diputado o diputada.
6.6. La actual mesa de ayuda de la Honorable Cámara para Diputados y Diputadas, compuesta por la Dirección de Modernización Parlamentaria, Innovación, Transparencia y Fortalecimiento Democrático, la Dirección General de Informática y Sistemas y la Dirección General de Enlace Informático Parlamentario, deberá asistir en todo el proceso legislativo y, especialmente, durante las sesiones remotas a través de diferentes canales de contacto. 6.7. Resguardo de confidencialidad de datos. En convenio con ARSAT se realizan tests para descartar que existan vulnerabilidades en el sistema y un sistema de encriptación para garantizar la seguridad. A su vez, los datos recabados serán alojados en un data center propio con estándar de calidad Tier 3 y alta disponibilidad, garantizado por convenio vigente con ARSAT. 6.8. En convenio con RENAPER se lleva adelante chequeo de datos biométricos de diputados, diputadas y autoridades del organismo, certificación automática de identidad y verificación personal para votación, para las votaciones. 6.9. Dentro del plan de contingencia de la información deberá contarse con un segundo data center ubicado en ARSAT, completamente administrado por el equipo de IT de la Honorable Cámara de Diputados. 7. De la acreditación del quórum para sesionar. 7.1. Las autoridades correspondientes y los diputados y diputadas deberán ingresar a la sesión virtual a través del link recinto.hcdn.gov.ar utilizando su usuario y contraseña institucional para realizar la primera verificación de identidad. 7.2. A continuación, el sistema solicitará una segunda verificación de identidad con una revisión biométrica instantánea validada con el Registro Nacional de las Personas, RENAPER, a través de la toma de fotografías de los usuarios y usuarias con tres variantes. Rostro neutral, rostro con una mueca indicada por el sistema, sonrisa, guiño, etc. y rostro con ojos cerrados. 7.3. Una vez en la sesión virtual, los diputados y diputadas podrán visualizar su ficha con datos personales, la orden del día, el acceso a votación y el recinto virtual, donde encontrarán también al resto de los presentes a la sesión remota. 7.4. Para registrar la asistencia a los fines de computar el quórum, los diputados y diputadas deberán estar presentes en el recinto virtual de la plataforma y con la cámara de video encendida para que su presencia sea computada. 7.5. Una vez conectado a la sesión remota el número suficiente de diputados o diputadas para formar quórum legal, el presidente declarará abierta la sesión con las formalidades del caso. 8. Del ingreso a la plataforma de videoconferencia. 8.1. Realizada la prueba de sonido, los diputados y diputadas deberán silenciar sus micrófonos, que solo serán habilitados cuando el presidente del cuerpo les otorgue el uso de la palabra. 9. De los deberes de las secretarías. Las secretarías deberán, 9.1, poner a disposición de los diputados y diputadas el orden del día y los asuntos centrados a través de su envío a los correctos correos electrónicos institucionales y gestionar las medidas correspondientes para que dichos documentos se publiquen en la página web de la Honorable Cámara. 9.2. Registrar la nómina de los diputados y diputadas presentes y ausentes al momento de abiertas las sesiones remotas, de conformidad con lo indicado en la aplicación recinto.hcdn.gov.ar, labrando el acta correspondiente. 9.3. Adoptar la misma modalidad planteada en el punto anterior a fin de llevar adelante el registro de presentes al momento de las votaciones. 9.4. Realizar por escrito el escrutinio en las votaciones nominales que se desprendan de la sesión virtual, computar y verificar el resultado de las votaciones y anunciar el resultado de cada votación e igualmente el número de votos afirmativos, negativos y abstenciones. 10. De las sesiones. Las sesiones remotas, 10.1, son públicas, motivo por el cual serán transmitidas en vivo y quedarán grabadas en los canales institucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 10.2, contarán con un sistema de gestión con distintos roles de usuario a fin de que el presidente dirija las mismas ordenadamente, mantenga el proceso legislativo y garantice las medidas de transparencia correspondientes. 10.3, en el caso de existir desperfectos técnicos generalizados, que pueden ser informados por los jefes de bloques en el transcurso de las sesiones remotas, el presidente tendrá la posibilidad de llamar a cuarto intermedio hasta que se resuelvan las dificultades técnicas. Serán consideradas válidas las deliberaciones y decisiones hasta ese momento. 11. De la votación. 11.1.
el sistema solicitará una tercera verificación de identidad con una nueva revisión biométrica instantánea validada con el Registro Nacional de las Personas, RENAPER, a través de la toma de fotografías de los usuarios con tres variantes: rostro neutral, rostro con una mueca indicada por el sistema, sonrisa, guiño, etc., y rostro con ojos cerrados. 11.2. Los diputados y diputadas deberán votar afirmativo, negativo o abstención en el apartado votación de recinto.hcdn.gov.ar. El voto podrá ser reafirmado a viva voz. 11.3. Los diputados y diputadas que quieran abstenerse solicitarán la palabra al presidente a fin de pedir al cuerpo la autorización para hacerlo. 11.4. Una vez finalizada la votación, las autoridades de la Cámara darán lectura de los votos afirmativamente emitidos. 11.5. La Dirección de Sistemas Electrónicos se encargará de verificar la emisión de los votos, su registro y archivo. 12. De los taquígrafos. Los taquígrafos serán incorporados en el sistema de sesiones remotas. Eso es todo. No se escucha, presidente, no sé si otros no escuchan. Los auriculares. Hola, ¿hay otro? Ahí sí. Ahí está. Bueno, que lo que estaba recién diciendo es, digo, más allá de la discusión que vamos a tener, el intercambio respecto del protocolo, me parece que vale destacar, teniendo en cuenta el tiempo y el contexto en el que estamos nosotros trabajando, nosotras trabajando, nuestra sociedad atravesando, el mundo entero padeciendo, parece que tiene que ver con un trabajo exhaustivo de todos y todas los diputados y las diputadas que componemos esta comisión y que obviamente cada uno aportó a la elaboración de este protocolo para solucionar de alguna manera o dar solución a lo que la situación actual nos está demandando. Me parece importante destacarlo porque es un protocolo bastante acabado, una redacción bastante acabada, con la complejidad que implica incorporar, los aportes de todos y todas, digamos, no nos apartamos de esa premisa que es poder co-crear este protocolo con aportes de todos y todas debido a la experiencia y debido a la voluntad política que todos y todas acá tenemos. Entiendo que la diputada Camaño me pidió la palabra, es suya, diputada. Luego la diputada Martínez y la diputada Losperato también. Hola, sí. Ahí está. Presidente, algunas consideraciones. En lo que a mí respecta, yo me siento expresada en lo que acaba de leer la secretaria de la comisión, que sin dudas tiene un gran mérito en la presidencia de la comisión que usted vino desarrollando en estos pocos días. Realmente es inaudito que un diputado que recién ingresa a la Cámara en una comisión, como usted dijo al principio, que quizás era una comisión un poco deslucida para el gran público, no para los diputados y las diputadas, porque como dije el primer día, nosotros hemos visto desde aquellas sesiones en las que no tenemos registro de votación, porque no se registraba la votación hasta hoy, un enorme desarrollo a lo largo de todo este tiempo y que es un enorme mérito de los presidentes que tuvimos en las cámaras que fueron haciendo los aportes para modernizar el Congreso. Así que bueno, eso por un lado, reconocerle a usted su trabajo, me consta porque ayer le entregué mi trabajo muy tarde y usted estaba en ese momento muy atenta a la recepción de las inquietudes que pudiéramos tener aquellos que queríamos algunas modificaciones. Decir que me expresa el reglamento, yo creo que van a haber algunas cuestiones
que son de absoluta responsabilidad del presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara tiene un enorme desafío, porque es el desafío de poner en marcha esto, es el desafío también de ejercer la función de presidente con mucha más consideración y respeto del que tuvo hasta ahora, porque cualquier error que ocurra en el sistema, sin dudas, va a tener como único responsable prácticamente al presidente de la Cámara. Así que él tiene un desafío muy grande para que los diputados primeros y los ciudadanos después se sientan satisfechos y confiados en que el sistema funciona. Y esto en el marco, vuelvo a reiterar lo que dije anteriormente, de un país que no tiene la comunicación que todos desearíamos que tenga. Venimos atrasados los argentinos en materia de comunicación. No quiero dejar de hacer un comentario respecto a las apreciaciones del doctor Tonelli en cuanto a algunas restricciones. En realidad, yo tenía ganas también de que haya restricciones. Para mí la más importante era la reforma constitucional. No me parecía que el debate de la reforma constitucional... La Constitución es lo peor que le puede pasar a los políticos. La Constitución nos ordena a los políticos. Es para decirnos a los políticos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y a los ciudadanos le dice cuáles son sus derechos y sus garantías, las que nos tiene que exigir a nosotros. Entonces, para mí, el debate por medio de este sistema, de la posibilidad de una reforma parlamentaria, era como que me desvelaba durante todo este tiempo cuando me imaginaba que podíamos funcionar remotamente. Ahora bien, estaríamos yendo en contra de esa propia Constitución que yo amo y respeto profundamente y a la que quisiera preservar poniéndole un artículo, o sea, tener esa tentación de ponerle el artículo de restricción. Porque esa Constitución a nosotros nos da plenos poderes siempre, en cada momento y en cada instante. El único requisito es tener la mayoría. Yo no comparto que debamos, frente a la fuerza mayor, dejar el precedente de que nos autoimponemos restricciones. Y les puedo asegurar, diputado Tonelli, que yo comparto, me gustaría que diga que no se puede reformar por esta forma la Constitución Nacional. Pero me parece que estaríamos poniéndole a este protocolo una atribución que no le corresponde a nadie en la República Argentina, sino al voto mayoritario del cuerpo de diputados y senadores. Por eso digo, no creo que debamos restringir las funciones, aceptando profundamente esto que planteó el diputado. El desafío está en que los que no estamos de acuerdo con algunas cosas estemos mucho más en contacto y constituyamos mayorías para que algunas cosas no pasen. Gracias, presidente. Gracias, diputada Camaño. Diputada Martínez tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Bueno, no tuve posibilidad de hablar antes de la lectura, pero me parece importante realmente destacar los enormes esfuerzos que hemos llevado adelante a través de esta Comisión Especial de Modernización, que usted viene encabezando muy bien, los enormes esfuerzos que vengo reconociendo a través de nuestras reuniones, de los equipos técnicos de la Cámara, que me consta de la calidad, el profesionalismo y el compromiso con el que trabajan en esta Casa de la Democracia. También reconocer lo que no se ve en esta comisión, y es el esfuerzo por debatir, por discutir, por tratar de llegar a consensos que son difíciles de todos los bloques, en el interbloque de Juntos por el Cambio también. Y en ese marco decirle, presidenta, y a todos los miembros de la comisión y a quienes nos siguen por esta transmisión,
de que el rol que tenemos cada uno de los que estamos sentados en esta mesa de la comisión es representar también a todos nuestros colegas, ¿sí?, de bloque. Entonces, en ese sentido, yo coincido, teniendo en cuenta el enorme esfuerzo que también se ha hecho en la labor parlamentaria, coincido con lo que decía la diputada Los Penato, de que intentemos de alguna manera salvar esos acuerdos políticos que tan difícil han sido de conseguir. En ese sentido, yo también comprendo lo que está marcando la diputada Camaño respecto a las materias vedadas. Yo tengo que admitir que, remitiéndome al espíritu de justamente usted mencionó en varias oportunidades el proyecto que hemos presentado, y la verdad que el espíritu de nuestro proyecto, en primer lugar, era para reglamentar la excepcionalidad, el 14 y el 106. Entonces, no era solamente el armado de un protocolo para el funcionamiento remoto, sino el armado de un protocolo para el funcionamiento telemático, ¿sí?, de la Cámara de Diputados en momentos excepcionales. Entonces, nos parecía e interpretábamos que esa excepcionalidad había que reglamentarla, sí, coincidimos en que no necesariamente había que modificar el 14 y el 106. Por eso que la cuestión de las materias vedadas a nosotros también nos parece un tema importante. Con respecto a los avances, en líneas generales, creo que haber resuelto que el plan de contingencia esté presente y esté en el manual de uso tecnológico, que celebro, me parece muy importante. No quisiera yo en las cuestiones técnicas dejar de mencionar, que ya lo dijimos ayer también, la importancia de que tengamos un simulacro. Yo entiendo que la Cámara y sus equipos técnicos van a prever que todo salga de la mejor manera posible, y ya hablamos ayer de las cuestiones de la tasa de error que puede tener cualquier sistema electrónico, pero no quiero dejar de mencionarlo porque me parece importante. Así como también me parece importante el proceso de auditoría externa que siempre hemos venido marcando, todo esto, Presidenta, como aporte, ¿sí?, que queremos hacerle a esta comisión, que queremos hacerle a esta presidencia y principalmente que le queremos hacer a esta Cámara, a esta honorable Cámara de Diputados de la Nación, porque lo que todos entendemos es que queremos que esto salga de la mejor manera posible y que minimicemos la mayor cantidad de daños posibles. Respecto a la discusión que se dio sobre las sesiones mixtas, mire, Presidenta, yo desde lo técnico coincido con lo que usted marcó, de hecho lo vengo diciendo y tratando de explicarlo también a los diputados de nuestro interbloque, que el sistema es uno solo. El sistema y la plataforma que vamos a usar es uno solo, es este desarrollo que ha llevado adelante la Cámara, que va a estar con una interfaz a través de Webex, pero es uno. Más allá de quienes puedan ocupar un lugar en el recinto, o como se habló ayer, de los que puedan ocupar un lugar en las legislaturas provinciales, entonces el sistema es uno solo, entiendo que se pueda complejizar, pero sí me parece que si pese a esto, que técnicamente todos entendemos que es así, hubo un acuerdo que responde más a cuestiones políticas y no técnicas, de prever la posibilidad de que haya un porcentaje de diputados sentados en el recinto, siguiendo con lo que marcaba la diputada Los Penato y entendiendo las dificultades que se nos han abierto a todos, intentando sacar lo mejor de este protocolo, debieran ser tenidas en cuenta. Aún así, cuando reconozco que desde lo técnico es correcto lo que estamos haciendo, pero a veces con lo técnico evidentemente no alcanza, y si estamos en una casa política, creo que deberíamos hacer esos esfuerzos. Después, yendo a las cuestiones más puntuales, probablemente me olvide de algunas cosas, sé que sigue la palabra la diputada Los Penato, así que seguramente me complementará muy bien. Algunas cosas que fui anotando, no entendí lo de parcialmente telemática, por qué cambiamos a remoto de telemático, también eso conceptualmente a mí me parece importante.
Respecto al tema de los proyectos, en el capítulo 1, la verdad que nosotros tenemos una demanda de todos nuestros diputados que quieren abrir la discusión a que no solamente sean proyectos relacionados con el COVID lo que se puedan presentar, y nosotros le habíamos enviado alguna redacción alternativa. En las comisiones, no sé, quizás usted me pueda explicar, o los técnicos, por qué no se puede utilizar también la verificación facial. Me parece que en ese capítulo todavía hay algunas cuestiones que le digo, Presidenta, todo es para tratar de mejorarlo. Nada es para tratar de que volvamos atrás, sino de que salga el mejor protocolo posible. O los despachos de comisión que sean con la firma digital, yo entiendo que este protocolo se va a volver a revisar en 30 días, por ahí esa sea la oportunidad de ir haciendo los ajustes de que hoy no podamos hacer por cuestiones de tiempo, porque la realidad es que todos los diputados y las diputadas lo que queremos es sesionar. En la mesa de ayudas, bueno, esto es como muy puntual, quizás lo sepa resolver usted, Presidenta, pero me parece importante que la Dirección de Sistemas Electrónicos, que es tradicionalmente la dirección que colabora en la asistencia técnica en el recinto, esté también ahí en esta conformación de mesa de ayuda. Y voy a, mientras sigue la diputada Los Penatos, voy a revisar algunos otros puntos para tratar de ser lo más precisa posible. Son simplemente observaciones que creo que van a poder ayudar a que este protocolo salga con la calidad que merece, ¿sí? Así que le agradezco que si pueden tener en cuenta estas cuestiones que estoy marcando y en todo caso las debatimos. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Martínez. Le pido disculpas, no sé si usted me había, porque recién dijo que no pudo hablar antes, no sé si me había pedido la palabra y no la vi, o por algo en particular, pero disculpa si no la vi. No, discúlpeme si me expresé mal, dije que no hablé simplemente en las bien, no porque perdón. No me haya dado la palabra. Perdón. Diputada Los Penatos tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, para ir avanzando punto por punto de las cosas que fui marcando, en el punto B de las consideraciones generales se habla de dichas sesiones se realizarán a través de una plataforma total o parcialmente telemática. Creo que quedó claro que es, digamos, la plataforma es única, es telemática, que lo que se habilitará es habilitando la participación total o parcialmente remota de los diputados y diputadas, ¿no? Que ese es el objetivo, digamos, de que se haya puesto total o parcialmente telemática, no que la plataforma tenga esa característica doble. Nosotros, además de poner eso, habíamos pedido esta redacción, este protocolo regula las sesiones, habíamos puesto mixtas, pero entendemos el criterio de que sea telemática, habilitando la participación total o parcialmente remota de los diputados y diputadas y garantizando una presencia proporcional a la representación de cada bloque junto con las autoridades de la Cámara, los secretarios y prosecretarios y el personal esencial autorizado por la Presidencia en el recinto. Nos parece que esta redacción en nada afecta al criterio, sigue estableciendo que hay una única plataforma que es telemática, pero a su vez refleja lo que fue el acuerdo de la labor parlamentaria y que fue solicitado, como digo, por todos los presidentes de bloque y que estoy seguro que el presidente de la Cámara va a honrar. Así que creo que esa es una redacción que corrige de la versión que nosotros le habíamos pasado, esta idea de la sesión mixta, entendiendo que es razonable. No es razonable, es correcto lo que usted plantea, de que la sesión no es mixta, la sesión que se habilita es sesión telemática, lo que se habilita es una participación total o parcialmente remota de los diputados, y nosotros le pedimos que diga además garantizando la presencia proporcional de la representación de cada bloque junto con las autoridades de la Cámara, los secretarios y prosecretarios y el personal esencial autorizado por la Presidencia en el recinto, que podría variar porque, digamos, tal vez el presidente decide tener algún director, decide tener alguna otra persona de asistencia que hoy no la sabemos, y por supuesto que tiene que ser una facultad del presidente también poder habilitarlo a participar en el recinto de estas sesiones.
Hay muchas cosas que usted mencionó que pasaban al manual de uso, que efectivamente de la versión anterior a esta no los tenemos. La verdad es que nos gustaría poder leer el manual de uso para poder chequear que tal vez algunas dudas que yo le voy a plantear ahora en realidad estén contenidas en el manual de uso, así que eso también sería muy útil para que podamos seguir mejor la comisión. Y lo mismo lo hago como en términos generales respecto al procedimiento de contingencia. Recién la diputada Camaño decía, el presidente de la Cámara va a tener una enorme responsabilidad, básicamente porque tiene que implementar este sistema, y este sistema puede tener errores, la verdad es que nosotros no queremos compartir esa responsabilidad, queremos que salga bien, por eso planteamos todos esos resguardos, porque si sale mal, se perjudica a toda la Cámara, independientemente de que hayan sido responsables de adoptar el sistema, de hacer el simulacro o no hacerlo, todos quedaremos ante la sociedad como no pudiendo resolver temas o previendo temas que hagan al normal funcionamiento de nuestro cuerpo. Y todos queremos que esta sesión sea exitosa, sobre todo todos los que formamos parte de esta comisión, que creemos en este sistema, que creemos que se puede implementar y que por eso pedimos que las contingencias que sabemos pueden aparecer estén contempladas en alguna norma que sancionemos nosotros. Entre ellas, ¿cuáles son las que más nos preocupan? Bueno, en un primer lugar nosotros le habíamos enviado una propuesta de determinar cuándo es la contingencia que permite suspender o pasar a cuarto intermedio la sesión. ¿Cuántas personas tienen que haber perdido la conectividad para que el presidente pueda pasar automáticamente a cuarto intermedio sin necesidad de que nadie mocione esa situación? Entendemos que si lo dejáramos a criterio de cada diputado, por ahí alguien pierde la conectividad, en primer lugar le va a costar mocionar si perdió la conectividad, debería comunicarse vía presidente de su bloque para manifestar esto, pero no es lo mismo. En ese caso, claramente cuando el que pierde la conectividad es uno, habrá un mecanismo, un proceso, y se le indicará cómo retomar esa conectividad, a qué lugar puede recurrir para seguir la sesión en caso de, por ejemplo, un corte de luz en la localidad, cómo se prevé eso, o el teléfono celular, o las opciones que técnicamente nos indique la Secretaría Administrativa de la Cámara que está desarrollando el sistema. Pero no es todo lo mismo. ¿Qué pasa si los que pierden son un número mayor de diputados? Nosotros preveíamos en el articulado que le enviamos que agregábamos, déjeme que se lo voy a leer específicamente, nosotros igual todos los cambios los vamos a poner a disposición de toda la comisión para que, digamos, a través de nuestro chat, para que todos puedan ver, digamos, el aporte que habíamos hecho, y además de la comisión, para que quede público también para los ciudadanos, de las cosas que nosotros entendemos que se tienen que prever para evitar esto, que cuando hubiera 10 o más diputados que simultáneamente perdieran la conectividad, el presidente, sin necesidad de que nadie, digamos, lo requiriera o lo mocionara, porque una moción se tiene que votar, y en un momento en que se está perdiendo la conectividad es muy difícil que se pueda hacer una votación, sin que alguien lo tuviera que mocionar, el presidente per se pudiera llamar a cuarto intermedio, e inclusive preveíamos un tiempo de 3 horas, o sea, un tiempo muy largo, entendiendo que ese tiempo, cuando la tecnología esté más probada, lo deberíamos acortar, porque nadie quiere estar 3 horas esperando que se retome, pero en un principio, para empezar a funcionar, tenemos que prever inclusive un tiempo largo sin que se pierda la posibilidad de reconstruir el quórum de esa sesión, que no sería reconstruir el quórum, sería reconstruir la posibilidad que los diputados que se vieron impedidos porque perdieron la conectividad puedan desplazarse hasta otro lugar, puedan conseguir el material o la mesa de ayuda las pueda proveer de los mecanismos técnicos necesarios para volver a estar conectados. En relación al capítulo 1, a ver, quiero ver si en las consideraciones generales creo que están todas. Bueno, nosotros una consideración muy importante que tiene que ver con la prórroga de este sistema. Una parte central del acuerdo político, que esto es un mecanismo excepcional, que interpreta el artículo 14, como dijo la diputada Camaño, no para la posteridad, lo interpreta para el COVID. Por eso usted bien tituló aislamiento social preventivo parte de este protocolo. Por ende, la regla que está descrita es mientras se mantenga en vigencia el aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero nosotros agregábamos, dispuesto por el presidente de la Nación, dispuesto por el decreto de necesidad y urgencia 297/2020 y sus prórrogas,
porque quien determina el aislamiento social preventivo y obligatorio no puede quedar abierto que pueda, digamos, pueda ser cualquiera. Ese aislamiento claramente todos entendemos que es el que dispuso el presidente de la Nación y en sus respectivas prórrogas. Tanto es así que en cada norma que ha resuelto esta presidencia de la Cámara de Diputados siempre se ha citado ese decreto y sus prórrogas. Entendemos que este reglamento no debería ser la excepción. ¿Y cómo debería ser esa prórroga? Bueno, aquí se pone por acuerdo de los presidentes de bloque en la labor parlamentaria. Nosotros queremos saber cuál es ese acuerdo. Ese es el acuerdo de la totalidad de la labor parlamentaria. Nosotros sabemos que la labor parlamentaria es la única comisión que no tiene una regla, justamente como no dictamina, no tiene una regla prefijada. Es la comisión eminentemente política de esta casa. Y en el momento en que se discutió esto, ¿no? Y está la versión taquigráfica a la que pueden acceder todos los ciudadanos de la reunión, se discutió justamente si tenían que ser todos los miembros o si se podía poner una mayoría lo suficientemente agravada como para dar la certeza que estamos delegando todos nosotros de la continuidad de este sistema excepcional con quienes representaran al menos las dos terceras partes o las tres cuartas partes de las, del cuerpo que va a estar delegando de alguna manera su representación en este órgano político de la Cámara que es la Comisión de la Labor Parlamentaria. Si el cambio que sugiere la presidencia es en favor de que sea el acuerdo de la labor, o sea, el acuerdo absoluto, nosotros estamos completamente de acuerdo. Si quieren flexibilizarlo, pongamos cuál es la regla de flexibilización. Lo que queremos es que esté muy claro cómo se va a hacer la prórroga de esto, porque todos deseamos que esta situación pase lo antes posible y volver a la normalidad, pero a su vez tenemos que ser conscientes que esto se puede extender, entonces hay que guardar un equilibrio entre tener la regla para las prórrogas, pero que esa prórroga no se pueda utilizar indefinidamente para bloquear el normal funcionamiento del Congreso, que descuento no es el interés de nadie hacerlo, pero que cuanto más garantías tengamos nosotros y todos los ciudadanos, mejor va a ser. Respecto del capítulo 1, nosotros ahí también creemos que es necesario modificar sobre la presentación de proyectos y establecer que la regla para la presentación de proyectos es con la firma digital. Porque la verdad es que este Congreso tiene una mora muy grande. Estableció la firma digital en el año 2013 y nunca la implementamos. Y nunca la implementamos, y digo, habiendo cumplido un mandato completo de diputada nacional sin haber hecho el trámite hasta hace una semana de la firma digital, ¿no? Reconociendo que fuimos nosotros los legisladores los que, acostumbrados a venir todos los días a la Cámara, no necesitábamos esa herramienta. Hoy esa herramienta se vuelve indispensable y es una herramienta prevista hace 7 años en, en nuestra reglamentación. Por eso decimos, la regla tiene que ser la firma digital, pero entendemos esta situación particular de que muchos diputados no la tienen y que probablemente no la tengan ni la semana que viene ni la otra, entonces adherimos a que esta propuesta que ha hecho el presidente de la Cámara de que hasta que todos la tengamos, en un tiempo que yo limitaría, ya a esta altura diría, no sé, no lo hagamos hoy, pero pongamos el compromiso de que todos nuestros compañeros saquen la firma digital porque es la forma de asegurar la veracidad de los documentos y no simplemente el envío de un mail. Bueno, hasta que todos lo tengan, se puede aplicar la RP 660. Pero respecto de la RP 660, también quiero hacer un llamado de atención. Hay que levantar de la RP 660 la restricción a que ésta sea los temas COVID, como acaba de decir la diputada Camaño. Si no podemos acortar este procedimiento en los temas constitucionales, mucho menos podemos impedirle a los legisladores que presenten el proyecto que quieran, no vinculado al COVID, porque son nuestras facultades constitucionales y no pueden estar en ningún caso cercenadas por una norma reglamentaria. La redacción que proponemos es la siguiente. La presentación de proyectos de ley, resolución y declaración será realizado a través del sistema de conexión segura remota, VPN, y se regirá por lo dispuesto en la resolución presidencial 944/2013, que es la de la firma digital. Los diputados y diputadas que a la fecha no tengan registrada su firma digital podrán presentar los proyectos de ley, declaración y resolución conforme las disposiciones de la resolución presidencial 660
del 2020, hasta tanto formalicen la digitalización correspondiente. A partir de la aprobación de esta resolución, los proyectos que se presenten conforme a la RP 660 del 2020 no estarán limitados a la pandemia COVID-19 declarada por la OMS. Siguiendo con otros asuntos que nos parece importante señalar. A ver qué quiero ir, es un poco difícil seguir los cambios todos juntos y no quisiera olvidarme de ninguno. Sobre las comisiones. Un primer punto que me parece que hay que aclarar un poco mejor en relación al desarrollo de las comisiones, quiero decir en primer lugar que quedó más prolijo, eliminándole todas estas partes técnicas, quedó mucho más prolijo, se entiende mejor así como está redactado. Pero las comisiones, la importancia de las comisiones, primero pregunto si no deberíamos hacer el propio reconocimiento, o sea, la identidad de las personas no está asegurada por la plataforma VPN, porque la plataforma VPN la puede utilizar cualquiera que accede, digamos, a nuestra contraseña. Por eso, al momento de votar, bien ha puesto la cámara el sistema del RENAPER. La pregunta es si se podría utilizar este mismo sistema. Como entiendo, ayer fue lo que se propuso en la comisión de DNU, es decir, el doble chequeo de la identificación biométrica más el VPN. Esto es una pregunta técnica, ¿se puede, no se puede? ¿Por qué se puede en la sesión y no se puede en la comisión? Si hay algún problema, pues tal vez hay, digamos, pero es una consulta que tenemos. En segundo lugar, es muy importante que una vez constituido el quórum de la comisión, y yo acá voy a hacer una propuesta, que es poner una regla de tiempo que sea superior a la que hoy prevé el reglamento, porque en todo lo que nosotros no apliquemos, subsidiariamente se va a aplicar nuestro reglamento. Nuestro reglamento hoy prevé una espera de media hora. Nosotros ya hemos probado mucho este sistema en estas reuniones de comisión y sabemos que a veces tardamos más de media hora en poder estar todos logueados. Entonces, yo diría, por lo menos durante este mes, pongámosle una hora, démonos el tiempo para que cada diputado pueda loguearse, en lugar de ser tan estrictos con la media hora del reglamento y que entonces la sesión sea, la comisión sea declarada sin quórum. Otro aspecto importante es al momento de constitución del quórum de la comisión o del tercio para funcionar, creemos necesario que el secretario de la comisión debería leer los nombres, porque si bien cada persona se identifica con nombre y apellido, eso los que estamos mirando no lo vemos. Es probable que usted, presidenta, tenga un listado completo, tenga un chat que esté viendo, pero nosotros no. ¿Y por qué esto es importante? Porque tiene consecuencias jurídicas. Si uno estuvo presente en la comisión, puede firmar el dictamen. Si uno no estuvo presente en la comisión, no puede firmar el dictamen. La única manera de controlar la validez legal del dictamen tiene que ver con controlar la lista de asistentes. Por otra parte, no alcanza con que se lea solamente al principio. Si un diputado se incorpora en el medio de un debate de una comisión, está presente a los términos de la comisión y puede firmar el dictamen. Por ende, si un diputado se incorporara más tarde, la secretaría de la comisión debería también dar cuenta de esa incorporación, básicamente para que ese diputado tenga resguardado su derecho legal a firmar el dictamen. En el respecto de la adopción de los dictámenes, hay una remisión que creo incorrecta al capítulo 1, justamente porque la norma del 660 nada habla de los dictámenes, habla solo de la presentación de los proyectos. Entonces, hay que establecer el procedimiento. Yo creo que lo que se quiso poner acá es que podía haber este procedimiento de vía mail, ¿no? Que estaba muy detallado en la versión anterior, ahora se quitó y se hizo una remisión incorrecta al 660. Hay que modificarlo, tal vez si esta es la intención de la presidencia, volver al tema del envío del mail. Y sí, agradecemos que se haya incorporado el tema de que los diputados que tengan la firma digital firmen los dictámenes digitalmente, porque eso está muy bien y agradecemos esa incorporación. Pero también es importante ahí establecer los plazos que estará disponible el dictamen, porque ahí se dice que a viva voz los diputados podrán anunciar. Nosotros sabemos que cuando una comisión termina hay un plazo que nos decidimos siempre entre los diputados para que cada fuerza pueda presentar el dictamen. ¿Por qué? Porque muchas veces es durante el debate en la comisión que se cambian las opiniones, se acuerdan artículos, inclusive
los dictámenes de mayoría, los propios oficialismos, me ha tocado hacerlo hasta hace muy poco, no llegamos a la comisión con el dictamen terminado porque estamos buscando los acuerdos hasta el último momento. Entonces, poner cuántas horas después se van a poder presentar los dictámenes y habilitar las firmas en las distintas modalidades, la de correo electrónico, hasta tanto esté, tengan la firma digital, y de la firma digital, que es la verdadera, digamos, el verdadero procedimiento, el que nos da garantías y seguridad. Y cuando se haga por correo electrónico, sí le voy a pedir que no pueda un diputado adjuntar la firma de otro desde su propio correo electrónico. Ha pasado más de una vez en la Cámara, los que tenemos algunos años acá lo hemos visto, que aparece una firma en el dictamen de alguien que dice, no, pero yo no firmé ese dictamen, no firmé, pero en disidencia parcial, en disidencia total, y no se me contempló así. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a la secretaría de la comisión, miramos la firma y vemos si está o no está. La verdad es que no parece lógico que alguien pudiera arrogarse meter 30 o 40 firmas. En todo caso, habrá que recibir 30 mails desde la casilla oficial, o lo que es más deseable, yo le diría a todos los diputados, tramiten su firma digital. La mesa de ayudas, el sistema que implementó esta presidencia es muy eficiente. Yo lo hice en 30 minutos, así que tramiten su firma digital. Me alegro que la presidencia, como anunció en la labor parlamentaria, esté llegando a un acuerdo para que haya 180 puntos, mencionó, en todo el país donde se pueda hacer el trámite. Así nadie tiene excusas y tenemos esta herramienta de seguridad. Bueno, a ver. Bueno, acá está el tema de la exclusión de las materias, ya ha sido debatido, nosotros creíamos que, como dijo el diputado Tonelli, que era deseable, pero entendemos los argumentos que brindó la diputada Camaño. No, sí nos parece que hay algo que está mencionado al principio que tiene que ser repetido en las consideraciones generales sobre qué tipo de sesión son las sesiones que regula este protocolo. Si bien lo dice al principio, dice sesiones especiales, en este artículo que vuelve a repetir cosas que nosotros ya sabemos, que las sesiones son públicas, que son transmitidas en vivo, deberíamos decir, las sesiones reguladas en este protocolo son especiales en los términos dispuestos por el artículo 30 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Por qué este tema de sesiones especiales? Bueno, esto vino en la propuesta original que nos envió el presidente Massa, y nosotros compartimos este criterio, porque creemos que este sistema, como lo hemos dicho muchas veces, no es un sistema que resista 45 horas de sesión consecutiva. Y una sesión de tablas tiene un montón de pasos previstos y de tiempos al inicio que extenderían mucho la duración de este tipo de sesiones. Por ende, entendemos, es un momento de emergencia, un momento excepcional, compartimos el criterio de la presidencia y creemos que tiene que estar explicitado específicamente como primer punto de las consideraciones generales del capítulo 3. Aquí estaba, en el 1.5, habíamos dicho, en caso de existir desperfectos técnicos generalizados, bueno, que se aclarara que cuando nosotros proponíamos 10 o más diputados perdieran la conexión, esto probablemente ahora esté en el manual del usuario de contingencias, pero nos parece que en algún lado tiene que estar claro cuando esta suspensión se produce. Y también tiene que estar claro, cuando sucede esto, cómo se reconstituye. Nos parece que para salvaguardar, sobre todo porque por ahí la sesión dura 2, 3 horas, la gente puede pararse, irse, no va a estar todo el tiempo sentada, como no lo estamos en el recinto, a veces 12 horas sentados. Algunos diputados sí, otros no, pero en general vamos, venimos, dialogamos, nos paramos. Entonces, me parece muy importante que la reconstitución al momento del quórum, que se tiene que hacer, porque así está establecido en el reglamento, uno se vuelve a identificar para votar. Si hay diputados que estuvieron presentes en la sesión, pero que no se están identificando al momento de votar, uno debería suponer que lo que está pasando es que ese diputado está teniendo algún problema de conectividad, se quedó sin audio, sin video, no se puede identificar, porque si estuvo presente, estuvo mirando la sesión, lo registró, se leyó en la primera parte, ¿por qué no estaría al momento de votar? Por ende, para evitar que sea una cuestión técnica la que le está impidiendo a un legislador votar, lo que nosotros pedimos es que
antes, cuando el presidente llama a votar, se identifiquen y que el presidente pueda mencionar las personas que estaban presentes, pero que en este momento no figuran, de manera que, advertidos los presidentes de los bloques, puedan llamar a este diputado y decirle, te estás ausentando porque no querés votar o no te estás pudiendo conectar y estamos en este momento crucial de la decisión política. Esto, si estamos presencialmente, lo vemos, vemos al compañero que nos está faltando, que no está sentado en la banca al momento, sabemos si se retiró, si fue al baño, si tuvo un problema, si se descompuso en el medio de la sesión. Ahora, cuando es virtualmente y cada uno está a miles de kilómetros del otro o a cientos de kilómetros, eso es imposible. Entonces, si ya se constituyó el quórum, si ya la persona, el diputado, estuvo conectado, nos parece que al momento de la reconexión y vemos que falta, deberíamos tener este recaudo de que se mencionara quiénes son las personas ausentes para que simplemente los presidentes del bloque pudieran decir sí, sí, digamos, se ha retirado, no desea participar de la votación, o no puede votar, efectivamente, se nos cayó el sistema, no se está pudiendo identificar de nuevo, ¿no? Porque hay que volver a hacer el proceso al momento de la votación. Nosotros habíamos enviado un capítulo en relación a las sesiones del jefe de gabinete, esas no fueron incluidas, entendemos que en principio no es necesario tampoco que fueran incluidas porque estas sesiones se aplican, digamos, son de tipo de sesiones especiales, la del jefe de gabinete también es una forma de las sesiones especiales del reglamento, nos parecería más prolijo que lo pongamos, es una posibilidad. Me parece, inclusive nosotros lo venimos repitiendo, nos parece que hasta sería la forma ideal de probar el sistema, pero sabemos que es una decisión, digamos, que no nos compete a nosotros, simplemente decimos que nos parecería más prolijo si pudiéramos regularlo acá. Si no, se aplicará supletoriamente el reglamento, pero la verdad sería una pena que si esta situación pandémica se extendiera varios meses, porque no lo hayamos previsto en este reglamento, digamos, que el jefe de gabinete no pueda cumplir con su rol constitucional de venir a dar cuenta, justamente cuando sería una sesión inclusive mucho más sencilla, porque no habría que votar, simplemente alcanzaría con la identificación, la primera identificación. Yo voy a dejar acá, porque sé que habrá otros que quieren opinar, y en todo caso retomaría más adelante, Presidenta. Los auriculares. ¿Ahora sí? Gracias, diputada Lospenato. Efectivamente, como usted mencionó, varios de los temas que acaba de plantear usted y que también había planteado reiteradamente, digo porque siempre está trabajando los temas técnicos la diputada Martínez, están reflejados en el manual de uso que ya ahora mismo, antes de que termine esta comisión, enviamos, y de el plan de contingencias. Eso está, y como acordamos, digo, esto fue a recomendación de la diputada Camaño el día de ayer, en el que nos marca una responsabilidad en la redacción de del protocolo y de esta norma, digamos, de esta regulación, vamos a ponerle entre comillas, pero que esté acorde al lugar y a la técnica legislativa correspondiente, por eso fue que definimos que temas más que estaban reflejados de manera más coloquial o pedagógica, lo pudiéramos trasladar al manual de uso, a recomendación en un principio de lo que la diputada Martínez también había manifestado, tener un espacio procedimental o una guía procedimental, y fundamentalmente a lo que la diputada Camaño mencionó respecto de la seriedad en la técnica legislativa que debería tener este protocolo, cosa que obviamente tomamos, y debo, no sé si, lo repito porque yo no sé si la diputada lo escuchó, pero quien de puño y letra ayudó en la redacción para poder mejorar la técnica de esta redacción del proyecto, así que obviamente que estábamos de acuerdo con que eso sucediera. Sí, efectivamente, al tema, digo, de lo del simulacro que la diputada Martínez mencionó, está considerado por el equipo técnico
Usted también había mencionado el de incorporar a la mesa de ayuda a un área de trabajo que acá mismo está Manuel mencionando que ya están siendo parte de ese equipo de la mesa de ayuda, porque la dirección general ahora tiene a su cargo a todas las otras áreas, con lo cual, digo, en esta modificación del organigrama quedaron todos adentro de esa de lo que ahora va a ser la mesa de ayuda full time para todos los diputados y las diputadas. Eso, digo, para tener en cuenta respecto de lo que mencionaron. Me había pedido la palabra el diputado Godoy. Ahí estamos. Gracias, presidenta. Yo dos cositas solamente, no sé si me están escuchando. Me parece que el trabajo que ha realizado, que ha encabezado usted, y por supuesto con el aporte de las diputadas, Camaño, Martínez, etcétera, ha sido extraordinario. Esto se trata de un protocolo. El protocolo lo que regula es el procedimiento, reformas o limitaciones al trabajo de diputados y diputadas, básicamente al trabajo del Congreso. Me parece que no corresponde que vayan en un manual de procedimientos, qué se puede votar, qué no se puede votar. Esto no es lo que nos corresponde hacer. En definitiva, lo que estamos haciendo es ver la manera que podemos sesionar ante esta situación extraordinaria de manera telemática, ni más ni menos, lo más detallado posible, como para que se garanticen condiciones fundamentales que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la legitimidad, con la presencia de diputados y diputadas. Esto va de suyo y esto es lo que se debe garantizar, pero más allá de eso, me parece que no se podría o que no debería incluirse normas ni restrictivas de la labor legislativa, ni mucho menos. Y además la carga se acomoda al andar también, y esto hay que tenerlo en claro. Se ha hecho un trabajo, vuelvo a insistir, y felicito por ello, extraordinario, determinar también en un protocolo cuál es el número de desconectados, para que, me parece que eso se puede regular a través de los presidentes del mismo comunicación a la Cámara. Se cuenta con la buena fe, lógicamente, de todos los diputados y las diputadas, que no sea una excusa que se caiga la conexión. Entonces, me parece que eso se puede ir resolviendo. Solo dos cositas, porque además, lo que decía hace rato, restringir los procedimientos, las mayorías especiales que se necesitan para la sanción de leyes, están previstas en la Constitución, en las leyes y en el propio reglamento, no nos corresponde a nosotros plantearlo. Dos puntitos que tienen que ver, me parece, con errores de tipeo. Yo no lo tengo impreso al trabajo, entonces por ahí se me hace un poco más difícil a la propuesta de protocolo, pero en el punto 7.3 y en el punto 11.4, 7.3 que tiene que ver con, me parece que es un error de tipeo, básicamente, en la última parte, que dice dónde encontrarán también al resto de los presentes a la sesión remota. Eso es un error de tipeo. Y en el punto 11.4, que tiene que ver con, una vez finalizada la votación, las autoridades de la Cámara dan lectura de los votos afirmativos emitidos. Me parece que de alguna manera se ha explicado, pero yo lo que no entiendo es si es afirmativos o afirmativamente emitidos. Son los dos puntos que quería uno destacar o advertir, y el otro preguntar. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Efectivamente, ahí hay un error de tipeo. Como usted bien mencionó, en el punto 7.3, que lo vamos a corregir. Respecto al punto que mencionó recién de los votos afirmativos emitidos,
es que proponemos que se dé lectura a votos afirmativos para reducir el tiempo de lectura. Solamente planteamos lo de los votos afirmativos para no dar lectura a todos los votos que se dieron, de los 257 votos, porque recordemos que en esa lectura hay que mencionar nominalmente a todos los 257 diputados y sus votos. Esto fue también tomado de los aportes de diputadas y diputados de los distintos bloques que aportaron al proyecto original. Por eso nosotros lo planteamos así, nos parecía atinado también poder hacer la contabilización de solamente los votos afirmativos. Respecto, si les parece, yo no sé si alguien más quiere hacer algún aporte respecto de esto, porque digo, si les parece, sí, diputada Lospenato tiene la palabra. Sí, acá encontré dos anotaciones mientras iba leyendo la secretaria Felicitas que no mencioné. Una respecto al pedido de la palabra, que me parece que es muy importante que quede claro cómo va a ser ese registro del pedido de la palabra, más allá de que, por supuesto, el que otorga la palabra es el presidente de la Cámara. Nuestro reglamento contempla que cualquier legislador en cualquier momento puede hacer una moción y entonces en algún lado debe quedar registrado para que el resto podamos saber que está mocionando, ¿no? La siguiente cuestión que anoté es en todo el capítulo 9, se habla de sesión virtual y entonces hay que unificar si vamos a estar hablando de sesión telemática o sesión remota o sesión virtual o sesión telemática con participación remota. Bueno, pero me parece que hay que unificar la terminología. El punto 11.3 y el punto 11.2, ahí tal vez hay... Es simplemente un purismo, pero en realidad uno, por el reglamento de la Cámara, primero solicita abstenerse y después se abstiene, ¿no? Entonces hay que cambiar eso para respetar lo que es, digamos, lo que está habilitado en el reglamento, ¿no? Que solicitar que sea autorizado por la Cámara abstenerse, ya que sabemos que la Cámara determina en nuestro reglamento que los votos son por la positiva o por la negativa, ¿no? Por ende, la abstención es algo que tiene que ser autorizado. Esos puntos me habían quedado sin mencionar, presidente. Efectivamente, diputada Lospenato, con las dos notas que marcó recién, en el 9.4 hay que cambiar, digo, lo tomamos como una regla para la redacción. Nosotros no consideramos, porque tampoco jurídicamente se puede considerar el concepto virtual. Vamos, nosotros insistimos, estamos hablando de, para sesiones, en todo caso, el uso de la plataforma para sesiones remotas o una modalidad telemática, digamos, pero no virtual. Eso está perfecto, y digo, no solamente en este caso, sino en todos los casos que se pueda haber confundido o mezclado en la redacción porque hubo tantas llegadas y tantas líneas de entrada de aportes que puede haber quedado en alguno virtual, eso, la idea es cambiarlo y por lo que planteamos recién, por telemática. Respecto a lo que mencionó, diputada, de la votación, efectivamente tiene razón, así que va al revés, digamos, va primero el 11.3 y luego el 11.2. Sin lugar a dudas, hubo una confusión, así que lo tomamos y también lo cambiamos. Algo que me quedó respecto de lo que usted había, diputada, mencionado, pero digo, me parece que lo podemos discutir, respecto de la presentación de los proyectos de ley. Sí, diputado Tonelli. Sí, una breve aclaración respecto a este mismo artículo, porque dice que el voto podrá ser reafirmado de viva voz. Me parece que debería decir que podrá ser aclarado, porque generalmente cuando se pide la palabra después de la votación es para indicar el sentido del voto, que el sistema no lo registró, o para rectificarlo a veces porque hubo un error y el diputado se equivocó de botón. Entonces me parece que allí, en vez de reafirmado, debería decir que podrá ser aclarado a viva voz.
cambiado eso también, diputado Tonelli, tiene razón. Si ponemos aclarado, vamos a tener media hora de discurso en la aclaración. A mí me gusta porque hay preciosismo que ni siquiera los cumplimos actualmente con el reglamento, chicos, ¿eh? Bueno, diputada Morales tiene la palabra. Y luego diputada Martínez. Okay. Perdón la insistencia. Bueno, primero... destacar lo que todos han destacado, Presidenta, la responsabilidad y la altura con que se ha llevado a cabo todo, a cabo la celeridad de este protocolo en su persona, la dedicación y más que nada el compromiso que le ha puesto a todo esto y a todo, y todos los diputados. Coincido con la diputada Camaño que por ahí, tomar los aportes de todos los bloques que se ven reflejados, porque hemos encontrado los aportes que hemos hecho dentro del protocolo que se ha enviado, es algo, un trabajo, es entramado, y esta co-creación, como usted siempre dice, no es sencilla, muy linda la palabra, pero es difícil a la hora de ponerla en práctica, y eso se ve reflejado en este protocolo que se ha enviado. Lo que dice la diputada Camaño, estoy totalmente de acuerdo, o sea, a ver, hay muchas cosas que se intentan hacer una transposición a esta sesión remota, que es lo mismo, o sea, cuando uno toca el botón y no le sale el voto, bueno, levanta la mano y habla, y, o sea, son detalles muy finitos que si nos ponemos a ver cada uno de los puntos, creo que las cuestiones sustanciales se ven reflejadas de cada uno de los proyectos, y bueno, así como estuvimos a la altura... en la celeridad y en su figura, en el compromiso, creo que tenemos que estar también, acelerar un poco, porque esto no es solamente por nosotros y por la comisión, es porque la ciudadanía y el pueblo de la República Argentina nos está esperando que aprobemos esto y que comencemos a trabajar y no sea solo un deseo de expresión. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Morales. Diputada Martínez tiene la palabra. Sí, gracias, diputada. ¿Me escuchan ahí? Sí. Volviendo al tema de la votación, a mí, y coincido con la diputada Camaño, pero ¿sabe qué, diputada Camaño? Creo que esto nos indica que además tenemos una excelente tarea por delante, ojalá cuando pase esta pandemia, para ir revisando cuestiones que claramente... no cumplimos de manera acabada generalmente en el proceso normal del debate parlamentario, tanto en el recinto como en las comisiones, así que vamos a tener mucho trabajo por delante en esta comisión y también en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Respecto al tema de la votación, a mí me parecía importante, siguiendo en todo caso la experiencia de otros congresos que he visto respecto a este punto, porque nosotros cuando estamos en una situación de normalidad lo que hacemos es votar o aclarar a viva voz, ¿sí? O en todo caso rectificar porque pudo haber algún error en el sistema del voto electrónico. Ahora, a mí acá me parece interesante ver si podemos, esto es técnico también y tiene que ver con el uso de la tecnología, si podríamos como tener como una instancia, yo lo dejo para que lo analice, Presidenta, simplemente, ¿eh? Una instancia, he visto que, por ejemplo, en Brasil tienen una instancia de doble verificación del voto, es decir, votan a través de la plataforma, el sistema que tienen desarrollado, y luego hay alguna verificación, que no es rectificación, ¿sí? Sino una verificación a través de o un mensaje de texto o un incluso llamado telefónico, en fin, eso se puede evaluar, pero me parecía interesante, salvo que esto que estoy diciendo esté contemplado en el plan de contingencia que efectivamente todavía no conocemos y que simplemente porque están trabajándolo. Eso me parece que puede ser un punto interesante para el tema de el momento de la votación. Luego, volver a recordar lo del tema del comité de expertos. O, en todo caso, si no quieren llamarle comité experto, me parece importante tener
algún proceso de auditoría externa. A mí me gustaba más el comité de expertos porque en realidad lo que queríamos era poder incorporar la dimensión de los técnicos de las universidades públicas. Si bien ya estamos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil, me parece que la dimensión del ámbito académico puede ser un punto importante. Debo decir también que los diputados de nuestro interbloque, muchos han pedido de tener la posibilidad de que se evalúe a través de esta comisión, la posibilidad, no sé en qué términos eso puede ser posible, de algún quizás técnico por bloque o por interbloque que pueda representarlos en el recinto, si es que no avanzamos con lo del comité experto y la auditoría. Algunas cosas más. Me parece importante que para el momento de las comisiones, creo que esto se discutió en algún punto sobre todo el proceso de funcionamiento de las comisiones informativas que hemos tenido ahora, y es la posibilidad de que puedan participar otros diputados que no la integran. Eso me parece que habría que ver la posibilidad de validar la participación de cualquiera de los diputados, como es en el caso normal de funcionamiento. El otro punto... Ya le digo... Plan de labor. No, me parece que eso está como lo más generalizado entonces, porque el resto yo creo que lo ha detallado muy bien, coincido, y quiero por las dudas dejar firmado cada uno de los puntos que fue mencionando la diputada Los Penatos, en lo que coincido totalmente. Si encuentro algo más, Presidenta, le vuelvo a pedir la palabra. Muchas gracias. Sí, diputado Martínez tiene la palabra. Gracias, diputada Dolores Martínez. Gracias, Presidenta. Bueno, también algunas consideraciones. En primer lugar, bueno, me parece que estamos en términos de redacción y de continuidad mucho más cerca de lo que estábamos en el día de ayer, con las dificultades en los tiempos, una excelente tarea, nos ha permitido, me parece, estar ya, porque en general estamos las reuniones anteriores, están haciendo puntualizaciones sobre aspectos que pueden llegar a faltar, pero que en realidad me da la sensación de que hay un acuerdo alto. No deberíamos tener la oportunidad de empezar a ver qué es lo que ya tenemos consensuado, sobre qué aspectos vamos a charlar un poquito más. Esto lo digo porque no he escuchado, tengo algún comentario muy puntual, críticas a las cosas que están vertidas en el documento, respecto del protocolo, sino elementos que lo pueden llegar a incorporar, pero algunos podremos acordar, otros no, pero que me da la sensación de que me están acercando bastante a la versión definitiva. Con eso, parece que hay algunas cosas que se han dicho que yo quiero insistir. He hablado mucho sobre el vínculo entre esto que estamos haciendo nosotros con lo acordado en la labor parlamentaria del Estado. Creo que eso es importante, pero creo que nosotros no tenemos que perder de vista lo que estamos buscando. Nosotros estamos tratando de buscar un protocolo de acción que guíe nuestro trabajo. Tiene remota. Los acuerdos de labor parlamentaria son los acuerdos de labor parlamentaria, son otra cosa. Y que mañana se junta labor parlamentaria, esos acuerdos se pueden rever, profundizar, incorporar otros elementos. Entonces, digo, me parece que no es tarea nuestra, menos en la confección del protocolo, el refrendar dentro del protocolo acuerdos que se pueden haber hecho. Una reunión en la cual todos, menos usted y la diputada Los Penatos, no hemos participado. Entonces, me parece que lo lógico es que nosotros nos circunscribamos a lo específico del protocolo y que dejemos
labor parlamentaria continúa haciendo lo que está muy bien haciendo desde el primer momento de visualización de la pandemia. Eso lo digo porque también ha habido un comentario respecto a la resolución 660, y me parece importante que ese tema, respecto a los proyectos que se pueden presentar o no pueden presentar en este tiempo, que quizás haya que reverlo en algún momento, fue un acuerdo de labor parlamentaria, donde los presidentes de los bloques se pusieron de acuerdo en eso. Y todo acuerdo de labor parlamentaria se puede expresar en una determinada solución en este momento, puede ser modificado por otro acuerdo de labor parlamentaria. Entonces, me parece que nosotros tenemos que, lo quiero expresar así, le tenemos que sacar presión al protocolo, porque creemos que todo tiene que entrar acá. Me parece que no todo tiene que entrar acá. Hay cosas que son parte del protocolo. Hay otras cosas, tengo una propuesta inclusive para el manual de uso, ¿no? Y hay otras cosas, condimentos más políticos, que tienen que ver con el funcionamiento general de la Cámara, y yo quisiera que la Comisión de Labor Parlamentaria siga guiándonos como lo ha venido muy bien guiando a lo largo de estos 40 días. Se ha hablado de la cuestión del temario, Presidenta. ¿Puede restringir o no se puede restringir las temáticas? Yo creo que en eso también estamos en lo mismo. Es muy claro el reglamento que tenemos en los artículos 58, 59, 60 respecto a las tareas que realiza la Comisión de Labor Parlamentaria. El artículo 59 dice, serán funciones de la Comisión de Labor Parlamentaria preparar los planes de labor parlamentaria. Entonces, me parece que cualquier tipo de restricción, si bien ya se ha hablado, se ha debatido este tema, me parece que generaría una restricción, algo que queda claramente establecido en el artículo 59 de nuestro reglamento, y creo que está en el espíritu de todos los que estamos acá, no querer modificar el reglamento, porque eso supondría otro tipo de debate. Respecto al calendario, que se decía en función de lo charlado el lunes por los presidentes de bloque. Bueno, me parece que ese calendario, nosotros lo venimos siguiendo, mañana hay otro reunión de la voz parlamentaria, tranquilamente puede ser comunicado oficialmente por los presidentes de los bloques, puede ser comunicado por el ámbito de la labor parlamentaria para saber cómo seguimos de ahora en más. Pero nosotros, vuelvo a insistir, creo que nos tenemos que abocar específicamente a la tarea de redacción del protocolo. Pongo otra situación, una respecto a la mayoría agravada, la toma de decisiones dentro de la voz parlamentaria, y otra sobre el porcentaje de diputados o la representación, o la proporcionalidad, mejor dicho, de los bloques en el recinto. Si la idea de poder, nosotros estamos preparando este protocolo para la sesión remota, pero al mismo tiempo, en un ámbito de la labor parlamentaria, se dice, ¿por qué no vemos si los presidentes de bloque pueden estar presentes? De facilitar la discusión. Bueno, que sea ese el lugar donde se pueda ir debatiendo caso por caso, sin atarnos a un criterio. Porque me parece que vamos agregando cosas y nos olvidamos del origen. El origen tiene que ver con que estamos en una situación de pandemia, donde la totalidad de los argentinos tenemos que guardar las restricciones del aislamiento social preventivo obligatorio y del distanciamiento social. Si no hacemos sesiones presenciales es porque está ese condimento, y después a medida que vamos hablando de proporcionalidad, de tratar de que eso tenga especificado en el protocolo, no hacemos otra cosa que ir alejándonos del elemento central, que es el distanciamiento social y el aislamiento social obligatorio. Acá hay un elemento que, al menos hay dos o tres que me parece que pueden ayudar. Ha aparecido en varias situaciones con distintos nombres, por lo de la auditoría externa de la Comisión de Expertos, del Comité de Expertos, recuerdo que lo planteé el jueves de la semana pasada, si es algo que ayuda a que podamos tener alguna posibilidad de que llamemos expertos, pensados, idóneos, donde pueda haber ONG, donde pueda haber personas vinculadas a universidades nacionales, por esto
Me parece que, sinceramente, lo que abunda no daña, y me parece que tener el acompañamiento en este sentido puede llegar a ser bien. Respecto al manual de uso, porque nuestra tarea como comisión no termina hoy cuando digamos, bueno, hasta acá llegamos y aprobamos o pasamos para adelante, creo que lo aprobemos, me parece que estamos tan cerca que sería una lástima no hacerlo. Yo creo que nosotros podemos tranquilamente continuar trabajando sobre el manual de uso, ya sin la presión, que es algo que tenemos que llevarlo a peticiones con el reglamento, sino tratando de arrimar ideas y de acompañar a las áreas técnicas de la Cámara, sea la Secretaría Parlamentaria, la Secretaría General, como para poder trabajar alrededor de este tema. Y pongo en consideración otro tema que por ahí puede ser una alternativa, porque hay ahí alguna cosa que nos agarró respecto a la votación, si vamos a estar conectados o no conectados. En general, cuando nosotros estamos presentes en el recinto y el presidente llama a votar, espera que todos nos identifiquen. Ese proceso se hace rápido, estamos ahí en el mismo lugar. Si es necesario abrir una ventana de tiempo X, que nos permita, entre el momento que se llame a votar y el momento en que efectivamente votamos, tiene que haber un tiempo para que todos nos excedemos de que estemos conectados, de que no haya ningún tipo de problema, que estemos todos que tenemos que estar. Bueno, todo ese tipo de situaciones me parece que con un parrafito muy sencillo, abriendo esta ventana de tiempo, le podríamos dar certeza que todo el mundo pueda estar debidamente conectado. Termino, Presidenta, con esto, sobre la contingencia, sobre las cuestiones técnicas. Miren, debe haber pocos casos en los cuales se miren tanto los elementos de una norma como los casos electorales. En los casos electorales, además de todos los antecedentes que hay, son mayores especialistas, en esta comisión hay varios, digamos, miran muy de cerca todas estas cuestiones. Recuerdo algunos debates, por ejemplo, la ley de creación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, fue un debate espectacular en los ámbitos pertinentes. Yo lo que propongo en eso también es que el árbol no nos tape el bosque, porque sinceramente a nosotros, en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe, nos tocó las elecciones el 16 de junio del año pasado, con un apagón en el 90% de la provincia. Y había cuatro provincias que elegían gobernadores de provincia. Y miren que el Código Electoral Nacional es un código sumamente estricto, pero me distrae el señor presidente, pero bueno, es sumamente estricto, y sin embargo no puede prever lo que pasó en esa situación. Lo digo como experiencia personal, el presidente lo conoce, a nuestro candidato a intendente en la ciudad de Rosario. Perdimos Rosario por 5.000 votos. Y nosotros mismos, durante 2 horas, la luz cortada en la totalidad de las escuelas de la provincia de Santa Fe. Entonces, digo, me parece que intentar tener el 100% de certezas va a ser imposible. Yo creo que tenemos que avanzar, sinceramente, ver si en alguno de estos aspectos que venía planteando podemos intentar rápidamente el punto de acuerdo para que podamos terminar al menos hasta este momento esta etapa de trabajo y podamos seguir más adelante, yo creo que más fuertemente sobre el manual de uso, que donde todavía podemos seguir aportando. Gracias, presidente. Gracias, diputado Martínez. Digo, con la claridad que lo caracteriza, no me canso de mencionarlo. Digo, me parece que está algunas cosas bastante saldadas con lo que al menos la postura de nuestro bloque respecto de lo que plantea el diputado Martínez. Digo, ya le doy la palabra a la diputada Los Penato, lo único que quería plantear es que vamos a, si están de acuerdo, solicitar unos minutos de cuarto intermedio para poder acomodar algunos planteamientos que se realizaron, digamos, porque fue exhaustivo, como bien mencionó la diputada Morales y la diputada Camaño el detalle. Así que si les parece, diputada Camaño, diputada Los Penatos, si quiere tomar la palabra, lo que también planteo es poder, si ustedes lo permiten, digo, si los integrantes de la comisión lo permiten y están de acuerdo, ir a un cuarto intermedio de poder repensar los detalles que fueron planteándose por los distintos bloques,
y poder avanzar con la definición del protocolo. Sí, diputada Lospenato tiene la palabra. Perfecto, Presidenta, me parece perfecto el procedimiento. Quería retomar, porque claro, usted lo pensaba para hacer ahora justamente, el tema de revisar lo del capítulo 1 y la remisión del parágrafo 2.9 al capítulo 1, porque claramente el 2.9 habla de dictámenes, esa resolución, que nosotros entendemos tiene que ser reemplazada por la resolución 944 del 2013 como la regla general, dejar esta como la regla específica, la 660, eliminando, como decía la diputada Camaño, no puede haber ningún tipo de restricción porque la Constitución no nos habilita a restringir, y yo ahí coincido con ella, digamos, aún en contra del criterio del diputado Tonelli, pero coincido en que es el criterio correcto, también hay que sacarlo de ese artículo del capítulo 1 del 660, tiene que ser igual para todos. Entonces, simplemente mencionar eso para que cuando ahora se revea, porque me parece importante, si no nos va a quedar un procedimiento de dictaminar que no está determinado en la resolución en la que decimos que hay que regirse. Era eso nada más, Presidenta. Gracias, y cuando usted lo disponga, volvemos. Si alguien más quiere decir algo, si no, tomamos un cuarto intermedio de media hora para poder trabajar estos aportes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, diputada Martínez. Sí, una cosita, a mí me parece importante, lo marqué, pero ya que vamos a tomar este cuarto intermedio, que lo puedan considerar al tema de la identificación del quórum en las comisiones, que yo no entendí por qué no se utiliza el mismo sistema de verificación facial que vamos a identificar en las sesiones. Eso nada más. Que vamos a utilizar en las sesiones, perdón. Gracias, diputada Martínez. Puede ser que 15 y 30 nos volvamos a encontrar para definirlo. No se vayan a comer muy largo ni nada de eso. Vengan con el postre. Bueno, buenas tardes. Acá retomamos, después del cuarto intermedio, el trabajo de la Comisión Especial de Modernización. En primer lugar, me parece... digo, no me voy a cansar de repetirlo porque yo me comprometo y espero comprometerlos a ustedes, comprometerlas a ustedes a que sigamos trabajando en esta comisión más allá de este protocolo, porque la verdad que hay muchas cosas interesantes que se pueden trabajar, entendiendo obviamente la circunstancia y la complejidad que atraviesa todo nuestro pueblo, toda nuestra sociedad, nuestros vecinos y vecinas de nuestros barrios, de nuestro país, que tiene que ver con esta pandemia global que pone en crisis a todo el mundo, ¿no? Con lo cual, digo, me parece que casi como a modo de reflexión, sabiendo que vamos hacia un trabajo, diría, exitoso, o quizás que cumple el objetivo planteado en esta vertiginosa carrera o camino que recorrió la comisión, y obviamente agradeciendo la absoluta generosidad de diputados y diputadas como los que están acá presentes, por poder ponerse a trabajar mano a mano, codo a codo creo que es más literal en este contexto, con nosotras, con nosotros, para llevar adelante este proceso que obviamente tiene discusiones, que obviamente... partimos de algunas diferencias, pero de recorridos, pero que claramente muestran que no hay diferencia respecto de la preocupación de todos los diputados y las diputadas de esta Cámara por encontrar las mejores herramientas para poder trabajar en el desarrollo, la creación, o como nos gusta a partir de esta comisión también decir, la co-creación de políticas públicas para el bienestar de nuestra sociedad. Así que digo, me parece importante partir de eso. Y luego comentar algunas cosas que resultaron también del análisis de la discusión que tuvimos o del debate que mantuvimos en la primera parte de la comisión. En primer lugar, me parece importante en este proceso de construir o de discutir nuevas categorías en el marco de este contexto que estamos viviendo, de paradigma, digo, me parece muy oportuno también
decir que los paradigmas no se cambian por sí solos, si no hay voluntad y voluntades políticas para que eso suceda, no sucede, y parece que está bien que nosotros podamos aportar a esas transformaciones. Y me parece que parte de esto que nosotros planteamos como un paradigma de gestión pública que tiene que ver con la participación, la colaboración, la transparencia, también tiene que ver con la escucha y la escucha activa, ¿no? Digo, me parece que lo que predominó en estas discusiones fue el escucharnos y el entender las propuestas y en mi caso particular, en aprender con H en el medio de muchas de las cosas que ustedes plantearon. Primero quiero plantear que hay algo que sí sostenemos y es no vamos a tocar lo reglamentario, porque en eso estuvimos de acuerdo todos y todas desde el primer momento. Yo creo que está saldada con la explicación que dio la diputada Camaño y que luego también dio el diputado Martínez respecto de la limitación de los tipos de discusiones que podemos dar como diputados y diputadas, más allá de la plataforma que en este caso estamos esperando sea la remota que usemos. Como bien planteó la diputada Camaño, no pretendemos, si hay una primer matriz regente en todo esto que es la confianza, nadie pretende acá realizar ninguna transformación de la querida, como dijo Graciela, Constitución. Así que, digo, partiendo de esa base que en la que, no, insisto, encontramos un punto de encuentro, sí quiero agregar que nos parece lógico la demanda de poder abrir, entre comillas, la posibilidad de la presentación de proyectos más allá de lo que indica el 660. Con lo cual, eso fue manifestado y fue tenido en cuenta y efectivamente va a ser así, digamos. Si les parece, les leo el punto. Dice, la presentación de proyectos de ley, resolución y declaración se regirá por lo establecido en la RP 660/2020, excepto a lo que refiere a la limitación temática, pudiendo presentarse proyectos sobre cualquier materia. Los y las diputados y diputadas firmantes que estuvieran registrados en el sistema también podrían usar o podrán utilizar la firma digital. Con lo cual, ahí y en línea con lo que todos y todas manifestaron, yo también entiendo que el diputado Tonelli va a entender esto como una coincidencia de todos y todas, vamos a poder trabajar en esta presentación de proyectos de todo tipo. Digamos, dijimos mantenerlo establecido en la 660-2020, primero porque se estableció en un acuerdo en labor, y segundo porque la forma, el cómo, el procedimiento de la entrega sigue siendo efectivo. Lo que salvamos es lo que todos acá manifestaron, que tiene que ver con poder presentarse proyectos de cualquier materia. Espero que esto sea de agrado, vamos a decir, no sé si es esa justamente la palabra, para los diputados y las diputadas que lo manifestaron al respecto. Eso sería entonces cómo cambiaría el punto 1 del apartado de la presentación de proyectos, si es que están de acuerdo. Diputado Tonelli, usted quería hacer uso de la palabra, entiendo. No, en rigor de verdad levanté la mano para decir que estaba de acuerdo, pero ya que tengo la palabra, déjenme que haga un comentario. Y es que celebro que se haya eliminado esta restricción del protocolo, porque era contradictorio no aceptar una restricción de los temas a tratar, como propuse yo, pero al mismo tiempo restringir la posibilidad de que los diputados presenten proyectos solo sobre un tema. De modo que celebro que así se haga, porque eso permite que haya coherencia en el protocolo. Gracias, diputado Tonelli. También respecto de la prórroga de los por los 30 días de este protocolo, que lo habían planteado las diputadas de Juntos por el Cambio, la diputada Lospenato fue clara también en su manifestación, la diputada Martínez. Me parece oportuno retomar, en esto el diputado Germán Martínez es mucho
más clarificador que yo. Pero en línea con lo que él planteaba, obviamente estamos partiendo de un acuerdo político, ¿no? Establecido entre miembros de distintos bloques. Por lo tanto, entendemos que es labor donde se inició ese acuerdo, también donde se tenga que definir. Lo que nosotros planteamos respecto a la demanda manifestada en este debate, si es que podamos seguir las recomendaciones, y esto me parece que fue enfática la diputada Camaño siempre, respecto de las autoridades sanitarias, ¿no? Y poder redactarlo quizás de esta manera: el protocolo estará vigente desde su fecha de aprobación, mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo o en parte del territorio nacional, por periodo de 30 días prorrogables, que serán refrendados por consenso de la Comisión de Labor Parlamentaria. Si a ustedes les parece, esto iría en línea con lo que planteaba claramente la diputada Los Penato. Me parece que más que refrendados debería decir decididos o resueltos, o refrendado es aprobar algo que ya está aprobado antes. Sí, si le parece, definidos por consenso de la Comisión de Labor Parlamentaria. Decididos por consenso en labor parlamentaria. ¿Están todos los diputados y diputadas de acuerdo con eso? Diputada Rosso, ¿usted le pide la palabra? Ah, está de acuerdo. Bueno, respecto de otro tema que me parece importante considerar y charlar, porque fue enfático también en lo manifestado, se agregó a consideraciones generales que puedan participar diputados y diputadas de las sesiones de manera telemática, pero presentes en el recinto, que es un poco a lo que hacía referencia la diputada Los Penato. Un poco no, es a lo que hacía referencia la diputada Los Penato. Insisto, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de los médicos y expertos epidemiológicos, y obviamente que respecto a los acuerdos políticos que se harán en cada ocasión, porque insisto, esto fue una definición tomada también a partir de una discusión en la Comisión de Labor Parlamentaria. No obstante, digo, este artículo que estaba... ¿Pasas el reglamento anterior? El reglamento anterior, el protocolo anterior. El que estaba mencionado, que estaba un poco confuso, nosotros oportunamente pensamos, a partir de lo que manifestaron, que este que decía... ya se los digo. Dichas sesiones se realizarán a través de una plataforma total o parcialmente telemática, que generó algunas confusiones. Si les parece redactarlo de esta manera: dichas sesiones se realizarán a través de una plataforma telemática, punto. No obstante lo cual, en la Comisión de Labor Parlamentaria se establecerá por cada sesión la cantidad de diputados, diputadas y autoridades de la Cámara que podrán acceder a la plataforma telemática desde el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, teniendo en consideración las recomendaciones sanitarias del Servicio Médico de la Honorable Cámara de la Nación. Entonces, ahí se llega a poner en consideraciones generales. ¿Por qué me parece importante que todo esto que mencioné, bueno, salvo lo de la presentación de los proyectos, ¿no? Pero digo, los otros dos puntos que fueron los puntos de discusión fundamental, esta certeza que compartimos entre todos, y que me parece que es una base de acuerdo fundamental, de no tocar el reglamento, me parece que a esto responde, que estos dos puntos estén dentro de las consideraciones generales. Digamos, los dos puntos que planteamos recién están dentro de ese primer apartado de consideraciones generales para luego la aplicación del protocolo de actuación de plataforma remota para las sesiones. Y obviamente también para las comisiones, para el trabajo en comisión. Digo, me parece que eso... Corrimos.
pero parece que eso sin duda será la parte que se manifestó por parte de los bloques acá para poder trabajar, y seguimos, digamos, en esta misma línea, que antes de darle la palabra al diputado Germán Martínez, que obviamente ya se la doy, diputado, es esta línea de entender que el espíritu es poder trabajarlo y poder lograr un consenso en este protocolo que vamos a llevar adelante. Diputado Martínez, la palabra es suya. Muy breve, señora presidenta. Me parece que las tres modificaciones que plantea, la que tiene que ver exclusivamente con la presentación de los proyectos, manifestando la voluntad de nuestro bloque de flexibilizar el ámbito temático de presentación de los proyectos, probablemente eso requiera en algún momento una modificación parcial de la resolución presidencial 660, así que probablemente eso se discuta también en la nota parlamentaria mañana, pero que quede expresado en el 1 de la presentación del proyecto, me parece que clarifica la vocación de nuestro bloque en función de las solicitudes de los diputados y diputadas de la oposición. En segundo lugar, me parece muy importante seguir apostando a que la Comisión de Labor Parlamentaria es un ámbito de construcción de consensos y no de mayorías. Me parece que en eso es muy importante que podamos seguir en esa línea. Es una postura histórica que tiene la Cámara de Diputados, además. Es una regla de las no escritas en el reglamento, que a pesar de diferencias circunstanciales de mayorías o de minorías, se ha ido respetando. Así que creo que esa tradición no escrita es muy bueno que la respetemos, y que no generemos situaciones de mayorías o de minorías agravadas que pueden llegar a complicar el funcionamiento futuro de la Comisión de Labor Parlamentaria. Parece muy valioso su propuesta. Y la tercera, respecto al doble criterio de contemplar las cuestiones sanitarias, y obviamente tener en cuenta la representación profesional de los bloques, pero que sea el ámbito de la labor parlamentaria donde se vaya decidiendo si son profesionales, me parece que es una redacción que puede dejar en claro que iremos viendo a medida que vayamos avanzando, tratando de respetar esos criterios. Yo creo que si, menos de nuestra parte, es una muy buena presentación en que nos deja muy cerca del formato final, así que sin más, propongo que los bloques, dependiendo de lo que nos podamos ir expresando para ver si podemos cerrar el acuerdo durante. Gracias, diputado Martínez. Una cosa más que me parece también interesante que podamos agregar, me había olvidado anteriormente, respecto al simulacro que bien plantea la diputada Martínez y que creo que es algo que todos tenemos en cuenta, digamos, efectivamente estos sistemas tienen que probarse. Me parece que como propuesta poder pensar en necesariamente hacerlo, y puede ser la capacitación que nos quedó pendiente de la ley Micaela, una buena oportunidad para que los diputados y las diputadas podamos hacer uso de este sistema. Digo, me parece que, digo, si bien no es algo que tiene que ver con el protocolo, sí me parece que tiene que ver con la propuesta que puede surgir desde la comisión en el marco de abonar a la idea y a la insistencia, en este caso de la diputada Martínez, que efectivamente se tiene que probar el sistema, poder generar esta especie de simulacro o de prueba que en realidad, digo, no, espero que nosotros lo digamos como simulacro, pero hacia afuera se plantee como una posibilidad de poder cumplir con también la necesidad de llevar adelante la capacitación por la ley de la ley Micaela que tenemos pendiente, y entonces podríamos hacer uso de esta plataforma. Diputada Camaño tiene la palabra, después la diputada Los Pelatos. Sí, en realidad no sé si se dio cuenta, pero le levantaba la mano, presidente, porque no me gustaría hacer un simulacro con la ley Micaela, honestamente lo digo. No, yo quiero hacer hincapié, presidente, en que, bueno, ya estamos al final, no sé, bueno, ahora falta, por supuesto, que se manifieste
Cambiemos, que es un bloque muy importante en la Cámara de Diputados, pero me da la impresión de que ya estamos casi al final, ya se está por reunir la Comisión de Petición, Poderes y Reglamento. Estaría bueno que le pudiéramos entregar el instrumento de trabajo, si es posible, totalmente consensuado, medianamente consensuado. Hay dos cosas que sí nos quedan y que tenemos que hacer hincapié porque vamos a necesitar abocarnos. Uno está vinculado al tema del manual de uso, donde creo que va a ser necesario también tener una participación muy específica desde lo técnico. Ahí pediría que sí, a partir de mañana mismo podamos aportar, ya sea desde la revisión que podemos hacer nosotros como diputados, pero también aportar desde los grupos de trabajo que en materia tecnológica tenemos cada uno de nosotros. Sé que Cambiemos tiene un grupo de trabajo muy importante, así que sería interesante que pudieran tener cabida en lo que es el trabajo del manual de uso. Y lo más importante, presidente, y ahí es donde voy con el tema de la sesión de prueba, es que no todos los diputados estamos capacitados de la misma manera en materia tecnológica. Entonces, que hagamos mucho hincapié para que todos nuestros colegas, además los diputados solemos ser un poco displicientes con la información, y a veces no nos damos cuenta que lo que nos están mandando y nos están pidiendo es sumamente importante. Ustedes han enviado, por ejemplo, las instrucciones para poder tener la firma digital. Bueno, yo advierto que no todos los diputados están enterados que en sus correos electrónicos están estas resoluciones. Va a haber que prestar mucha atención y va a haber que tomar la costumbre. Porque si algo tiene este trabajo telemático, es que nos exige más a nosotros. Nosotros somos personas que estamos muy acostumbradas a que los equipos de trabajo hagan mucho de nuestro trabajo. A partir de las reuniones telemáticas, nosotros tenemos el doble o el triple de trabajo que teníamos antes. Y esto lo tenemos que aceptar. Esto se tiene que poder decir. Yo preferiría que pensáramos en una reunión de prueba en donde todos los diputados puedan sacarse todas las dudas respecto al sistema, se puedan comunicar, tomemos una clase magistral y rápida de lo que significa la actuación en telered, digamos, y podamos ponernos todo a punto. Cuesta mucho trabajo, yo hablo desde mi edad también, ¿no? A las personas un poco mayores nos cuesta muchísimo trabajo todo lo que tenga que ver con la tecnología. Así que yo pediría encarecidamente que ese trabajo con nuestros colegas se haga y que se haga como se está haciendo este trabajo. O sea, que podamos tenerlos a todos en una plataforma, que puedan preguntar. Creo que debería ser algo también interno, porque a muchos les va a costar preguntar si están sabiendo que están siendo televisados. Trabajemos mucho el manual de uso y trabajemos mucho con nuestros colegas para no tener inconvenientes. Gracias, presidente, gracias a todos ustedes, porque creo que como de costumbre, bueno, con Silvia estamos muy acostumbradas a que, y con Pablo, a que más allá de nuestras diferencias ideológicas, sabemos trabajar muy bien en toda la labor parlamentaria. Y creo que de alguna manera, presidenta, también usted ha venido a un poco sacar los prejuicios y ver cómo también desde el frente de todos y con una joven presidenta podemos coordinar el trabajo y sacar adelante algo tan importante como lo que estamos sacando esta tarde. Gracias. Gracias, diputada Camaño. Diputada Lospenato tiene la palabra. Y después diputada Martínez. Presidenta, bueno, primero la verdad es que quiero felicitar que encontró unas redacciones que logran un equilibrio entre, digamos, la propuesta que nosotros habíamos enviado, la que había elaborado con su equipo y respeta los acuerdos de la labor parlamentaria. Nosotros sabemos que siempre el trabajo en una casa política tiene mucho que ver con la confianza,
y que gran parte de las cosas que tal vez uno quisiera que estén escritas, no es necesario que estén escritas y detalladas, porque tienen que ver con el trabajo que vamos a ir desarrollando. Seguramente muchas van a estar en el manual del usuario, de algunas dudas que teníamos, y el mecanismo de contingencia también. Yo adhiero a lo que acaba de decir la diputada Camaño, creo que yo empezaría mañana a tratar de colaborar, no hace falta que, digamos, lo podemos hacer en una sesión nuestra, en la Cámara, intercambiándonos los documentos para ver qué podemos aportar para cumplimentar este trabajo, pero que hoy estamos dando un paso que es central, que es acordar el protocolo. Me parece que las modificaciones que propuso son acertadas, digamos, en este equilibrio que respeta a los acuerdos y que de alguna manera deriva, como decía el diputado Martínez, al respeto del consenso, que siempre es la regla de la labor parlamentaria, y bueno, tendrán los presidentes de los bloques que seguir trabajando sesión a sesión, y esta consideración sobre que se respeten los protocolos médicos para determinar la cantidad de las personas presentes me parece absolutamente adecuado. Digo, si estamos haciendo esto es justamente para garantizar que se van a cumplir con las condiciones, así que confiamos en que el equipo de la presidencia y el equipo de la Cámara de Diputados, el otro día vino un doctor que tenía 37 años en la Cámara de Diputados y que es el que está coordinando los protocolos sanitarios de la Cámara, van a tomar las decisiones que sean más correctas en este sentido y que nosotros acompañaremos. Solamente quería hacer una pequeña alusión en el punto 2.9, que hay una remisión, ¿se acuerda?, al capítulo 1, sobre los despachos podrán ser rubricados de manera remota conforme lo establece el capítulo 1 del presente protocolo. Tengamos en cuenta que la resolución 660 no habla de despachos, entonces por lo menos habría que poner conforme lo establece o conforme el procedimiento establecido para resoluciones, declaraciones y leyes, digamos, para decir que lo que copiamos es el procedimiento y no que los despachos están en eso, porque si no hacemos una remisión y los despachos no figuran. Es simplemente corregir un poco la redacción para que quede claro cuál es la intención, porque la intención es esa, es que sea el envío por correo electrónico, ¿no? Nada más que no dice, en la resolución no se habla de despachos. Y es probable, como decía el diputado Martínez, que la resolución 660 después se modifique, digamos, y tal vez en esa modificación se incorpore despacho, pero hoy no está, y mientras sea eso, habría que hacerle ese pequeño cambio. Después entendemos que el resto de las cuestiones que nosotros habíamos planteado sobre cómo se pide la palabra, cómo se lee la cantidad, los miembros presentes, son todas cuestiones que podemos aclarar en el manual del usuario, que estén, digamos, claras y determinadas, y también en la prueba que hagamos, que estaba proponiendo la diputada Camaño, me parece una buena idea, también me parece una excelente idea la ley Micaela, o es porque yo tengo ganas de que una vez por todas hagamos la capacitación de la ley Micaela, así que si no es para la primera prueba del sistema, hagámoslo para la segunda, pero hagamos la capacitación de la ley Micaela. Tal vez cuando hagamos esa prueba ahí van saliendo algunas cosas que después podamos incorporar al manual del usuario de dudas, ¿no? De estas que nosotros marcábamos, pero quería, digamos, celebrar, la verdad que hay que encontrarle una redacción en tan pocos minutos a una cosa que efectivamente contempló los acuerdos políticos que se alcanzaron, que me parece es lo que todos queremos respetar, y yo entiendo que desde el primer día hubo esa vocación en esta comisión, que fue respetarnos todos en nuestro trabajo técnico, en nuestra expertise, pero además respetar los acuerdos políticos. Así que le agradezco mucho, Presidenta. Gracias a usted, diputada Lospenato. ¿Le puedo redactar cómo quedaría entonces el 2.8? ¿Los despachos podrán ser firmados conforme el procedimiento previsto en el capítulo 1 del presente protocolo? Las diputadas, dados diputados que aún no tengan registrado su firma, deberán... Listo, perfecto. Sí, perfecto, conforme el procedimiento, así está perfecto. Vamos con ese entonces, ya está modificado en la redacción final. Respecto manual de uso... Ah, perdón, diputada Martínez tiene la palabra. Gracias, diputada, presidenta. Bueno, la verdad que sí, también coincido, muy conforme con cómo han podido resolver en este poco tiempo
La redacción, coincido con lo que manifiesta la diputada Lospenato. En realidad solamente pedía la palabra para celebrar lo del simulacro. Creo que eso es muy importante para esta Cámara de Diputados, más que nada, más allá de las posiciones políticas al respecto, es importante para nuestra institución, así que celebro que la presidencia lo haya tomado. Coincido con lo que dice la diputada Lospenato, me parece que es una gran oportunidad para tener una dimensión sobre la curva de aprendizaje de los diputados barra usuarios, digamos, que vamos a pasar a ser de este sistema, porque es cierto que es muy diferente. Entonces me parece que el simulacro simplemente tiene que ser una capacitación sobre este punto, y lo aclaro porque cuando yo manifestaba lo del jefe de gabinete no lo manifestaba como simulacro, sino como una primera supuesta sesión virtual, para que metodológicamente no sea tan conflictiva. Pero aclaro, celebro el simulacro, coincido con la diputada Camaño y también coincido con la diputada Lospenato, que a todos igualmente nos encantaría, presidenta, que nosotros podamos recomendar también que tengamos la capacitación que todavía debemos desde esta casa, obviamente por razones de público conocimiento en la cuestión sanitaria, la capacitación de todos los diputados y diputadas de la ley Micaela. Gracias. Gracias, diputada Martínez. ¿Puedo agregar una modificación que se hizo en el 11.3 a recomendación también? Los diputados y diputadas deberán votar afirmativo, negativo o abstención en el apartado votación del sitio recinto.hcdn.gov.ar. El voto podrá ser rectificado a viva voz. Digo, como bien mencionaba la diputada Camaño, estamos en detalles mínimos y minuciosos, pero bueno, ahí fue también modificado ese pedido que se había manifestado. Esa el diablo está en las detalles, presidenta. ¿Cómo? Perdón, diputado Tonelli. Digo que el diablo está en los detalles, o que está muy bien estar en los detalles. Bueno, alguien más, creo que, no sé si, diputada, me equivoco, diputada Flavia Morales, usted está pidiendo la palabra, ¿no? Es suya. Levanté la mano en el sistema. Primero, presidenta, gracias por la palabra, felicitarla también porque en el corto tiempo logró los consensos. Creo que es el ejemplo de lo que usted habló al comienzo, de un paradigma, cuando un paradigma cae y otro nace, esta comisión, ¿no? Es totalmente heterogénea, algunos basados más netamente en la política, otros estamos acostumbrados a ser, si bien no soy del frente de todos, ni tampoco de Cambiemos, somos de un bloque minoritario, de Frente Reunido, y en mi lugar el bloque misionerista. Sinceramente, todos los cambios traen miedo. Mi provincia, yo siempre digo, es pequeña, pero yo le envié ayer, le mostré el ejemplo de la invitación del 1 de mayo, que vamos a sesionar virtualmente, ¿ya? Pero es algo que está instalado, y por ahí, más que decir, me gustaría decirle capacitación, no simulacro, porque queda como algo de emergente, digamos, y esto creo que, si bien se da en este espacio del COVID, en esta emergencia sanitaria, pero creo que esto vino para quedarse. Apoyo lo que usted dice, que esto sea el comienzo de grandes proyectos que tengan que ver con gobierno abierto, con una mirada totalmente diferente, y bueno, ir ayornándonos e ir involucrándonos en la tecnología, que bueno, para muchos es parte de la vida, para otros no, pero todos en nuestro despacho tenemos alguien con quien aprender, y también poner a disposición las plataformas que existen de capacitación, que no son sincrónicas, que no hace falta coincidir todos a la misma hora. Esos videos, flip learning se dice, o la inversa, como quieran decirle, pero que ayudan, y que bueno, que uno puede tomarlas en los tiempos que uno cree necesario, que tiene mucho que ver con la educación a distancia también. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Morales. La diputada Morales, diputado Martínez, ya le doy la palabra, solamente aclarar que la diputada Morales tiene una expertise en temas de pedagogía a distancia o pedagogía learning, la verdad que vasto, y obviamente serviría mucho que en este proceso de, digo, entiendo que es de capacitación, pero me parece que es una especie de ayornamiento pedagógico que tenemos que realizar a estas nuevas
herramientas pudiera estar la diputada acompañando también el proceso que se haga desde la dirección de modernización para el, no solamente el manual de uso, sino fundamentalmente cómo transmitir el manual de uso hacia el resto, insisto, con volver a tener en cuenta que a veces desde lo analógico lo digital puede llegar a dar, entre miedo y repulsión, busquemos la forma de que sea lo más amigable posible. Me parece que la diputada Morales puede aportar muchísimo en ese sentido, obviamente si la diputada está de acuerdo, en línea con lo que planteaba la diputada Camaño. Interrumpa. Es un desaprender para reaprender, y no está mal que haya cosas que no sepamos, está bueno aprender y seguir, la vida, toda la vida aprendemos, la UNESCO dice que aprendemos hasta el último día de nuestras vidas, entonces creo que es un acto de humildad, porque no porque somos diputados sabemos todo, no sabemos todo, y está bueno aprender los unos de los otros. Yo aquí he escuchado toda la parte de técnica legislativa, la diputada Camaño con su vasta experiencia, se lo he dicho, de todos, pero esa es la co-creación, el co-diseño del que usted habla, tiene ese sentido, y está bueno decir, vamos a aprender todos juntos en este nuevo escenario. Gracias, diputada Morales. Perdón, antes de darle la palabra al diputado Martínez, discúlpeme esto, que lo que estaba diciendo era que, así como dijo la diputada Camaño, efectivamente tenemos que trabajar un poco más, o bastante más, así que disculpas, diputada Morales, que acabo de asignarle... o pedirle más tareas. Diputado Martínez tiene la palabra. Diputada Morales, ¿ahora me escuchan? Sí. Decía que, señora presidenta, cargando lo que recién nos comentaba la diputada Morales, bueno, ya lo dijo en algún momento Pablo Freire, ¿no? De que nadie educa a nadie, sino que nos educamos en comunidad, ¿no? Así que acá nos educamos a medida que vamos haciendo el camino, ¿no? A mí me parece que queda claro también en este último pedacito de la comisión, presidenta, que hay una vocación, al menos por parte de la Comisión de Modernización Parlamentaria, de seguir trabajando con usted a la cabeza con la redacción del manual de uso, donde sabemos que va a haber diversos actores que van a participar de eso. Y también en esta sesión de prueba, con una fuerte impronta en la capacitación, ¿no? Para poder llegar de la mejor manera a la primera sesión formal, ¿no? En eso quiero valorar lo que hemos hecho, me parece que estamos terminando la tarea. Y decirle, presidenta, que para nosotros es muy importante que hayamos podido llegar a este punto de acuerdo. Esto refleja también un trabajo en el cual usted ha sido una parte muy, pero muy importante, con una presidenta obviamente constituida a través de una situación excepcional, porque usted está ejerciendo la presidencia en función de una resolución presidencial, ¿no? Y esa resolución se redactó a partir de un consenso de los bloques expresados en la voz parlamentaria, cuando en general el reglamento nuestro lo que indica nosotros deberíamos habernos juntado y constituir las autoridades en función de eso, definir las autoridades en función de eso. Entonces también hay toda una situación de aprendizaje, pero tiene que destacar esto, tener una comisión constituida, tener las autoridades nombradas, haber hecho todo este proceso con el debido quórum reglamentario, que podamos hablar cada uno de los diputados y diputadas que quiso ejercer el uso de la palabra. Esto lo digo especialmente porque en algún momento se habló de que estas eran reuniones informales, estas no son reuniones informales, tienen toda la formalidad que le da no solamente el reglamento, sino los acuerdos que se pueden ir realizando a partir de labor parlamentaria, así que estamos muy contentos con esto, y al menos de parte de nuestro bloque, compañera presidenta, felicitarla y bueno, quedar a disposición para ir a gestionar el poder de la. Gracias, diputado. Gracias, Martínez. Lo que voy a hacer, muteas esta, es, si les parece, porque me parece que así como lo definía el diputado, vamos con cosas que tienen que cumplir con determinada formalidad, digo, no solamente estamos experimentando esta primer comisión constitutiva de manera remota, sino que además hace mucho
que además esto es una comisión especial, con lo cual nosotros vamos a tener que trasladar esto como un informe hacia Presidencia, una recomendación, y en esa recomendación nosotros vamos a plantear que se pueda usar este consenso, este protocolo consensuado. Y como me parece oportuno respetar algunas formalidades también, podría por favor leer yo el cómo quedó el total del protocolo. Y que todos ustedes, yo los nombro y puedan decir que están de acuerdo respecto de esta redacción, si están todos de acuerdo en hacer eso, si les parece. Me parece que puede llegar a ser oportuno que suceda. Leo el protocolo. Con motivo, bueno, protocolo, funcionamiento parlamentario remoto, aislamiento social preventivo y obligatorio, coronavirus COVID-19. Con motivo de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, a causa de propagación del coronavirus COVID-19 y su circulación comunitaria en nuestro país, el Poder Ejecutivo Nacional estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio a través del decreto número 297/2020 y sus prórrogas. A causa de la vigencia de las restricciones del mencionado decreto, se vuelve necesario arbitrar medidas que permitan garantizar el correcto funcionamiento de esta Cámara, de esta honorable Cámara, y la participación de los y las diputados y diputadas de sus actividades. En consecuencia, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del reglamento de la honorable Cámara de Diputados de la Nación, establécese el presente protocolo de funcionamiento parlamentario remoto para la realización de sesiones especiales. Asimismo, en atención a que se encuentran dadas las circunstancias especiales a las que refiere el artículo 106 y concordantes del reglamento del HCDN, el presente protocolo podrá ser utilizado para reuniones de comisión y a fin de lograr el funcionamiento del honorable cuerpo. Consideraciones generales. Este protocolo establece pautas de funcionamiento de sesiones telemáticas, adecuando a esa modalidad las reglas establecidas en el reglamento de la honorable Cámara de Diputados de la Nación. El reglamento de la Cámara se da aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente protocolo, que es nuestra matriz. Dichas sesiones se realizarán a través de una plataforma telemática, no obstante lo cual, en la Comisión de Labor Parlamentaria se establecerá para cada sesión la cantidad de diputados y diputadas y autoridades de la Cámara que podrán acceder a la plataforma telemática desde el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, teniendo en consideración las recomendaciones sanitarias del Servicio Médico de la Honorable Cámara. C. El protocolo estará vigente desde su fecha de aprobación mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo o en parte del territorio nacional por periodos de 30 días prorrogables que serán refrendados por consenso de la Comisión de Labor Parlamentaria. Creo que acá es donde modificamos, según lo que recomendó el diputado Tonelli, ponemos que serán decididos por consenso de la Comisión de Labor Parlamentaria. Con el fin de con el fin de contar con las medidas de seguridad apropiadas, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación realiza en convenio con ARSAT pruebas de ciberseguridad a efectos de descartar cualquier vulnerabilidad del sistema. Capítulo 1 de la presentación de proyectos. La presentación de proyectos de ley, resolución y declaración se regirá por lo establecido en la RP 660/2020, excepto en lo que refiere a la limitación temática, pudiendo presentarse proyectos sobre cualquier materia. Los y las diputados y diputadas firmantes que estuvieran registrados en el sistema podrán utilizar la firma digital. Capítulo 2 de las comisiones permanentes y especiales, de las consideraciones generales para las comisiones. Quedan facultadas las comisiones permanentes y especiales a reunirse en forma remota, conforme lo establece el presente protocolo y respetando el reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El o la secretario o secretaria de comisión deberá coordinar con las áreas técnicas de la Secretaría General de la HCDN el día y la hora en la que los, las diputados y diputadas decidan realizarla. 2.2. Los, las diputados y diputadas deben ingresar a la reunión remota a través del link que debe ser notificado por la Secretaría de la Comisión a los correos electrónicos institucionales de cada diputado o diputada. 2.3. Al ingresar a la plataforma, los las diputados y diputadas deben identificarse colocando su nombre y apellido completo. El diputado o diputada ingresará a la plataforma, verificará el funcionamiento del micrófono e inmediatamente lo silenciará. La presencia en la pantalla del diputado o diputada verificará la asistencia en la comisión.
Para solicitar la palabra, el o la diputado o diputada debe hacerlo a través del chat grupal de la plataforma, a efectos de dejar constancia del orden en que se solicita la palabra frente a todos y todas los y las integrantes de la comisión. 2.6. Los y las participantes de las reuniones de comisión pueden realizar consultas de índole técnica en la mesa de ayuda a través del chat de la plataforma, las cuales serán atendidas por el personal técnico de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 2.7. El personal de la mesa de entrada, dependiente de Secretaría Parlamentaria, al momento de recibir los despachos de las comisiones por correo electrónico, deberá responder la comunicación por esa misma vía, indicando su recepción. 2.8. Los despachos podrán ser firmados conforme el procedimiento previsto en el capítulo 1 del presente protocolo. Los y las diputados y diputadas que aún no tengan registrada su firma digital deberán además enunciar a viva voz durante la reunión de comisiones su acompañamiento al despacho. 3. Apartado 3. 3.1. El o la secretario o secretaria de la comisión enviará la comunicación convocatoria que indicará día, hora y temario de la reunión, y el link para conectarse vía una plataforma de videoconferencia online. Para contabilizar el quórum de la reunión se tomarán en cuenta los y las diputados y diputadas conectados en la plataforma, con video encendido y será registrado por el o la secretaria de la comisión convocante. Las atribuciones y deberes del secretario, la secretaria de comisión. Deberá registrar las asistencias e inasistencias a las reuniones, informarlas a la Secretaría Parlamentaria y publicarlas de acuerdo al dispuesto en el reglamento de la Honorable Cámara. Las asistencias serán computadas al ingresar a la plataforma. Los y las diputados y diputadas deben identificarse colocando su nombre y apellido, al igual que las inasistencias para quienes no estén presentes. 4.2. Solicitar o gestionar la grabación de la reunión y luego disponer las medidas adecuadas para la publicación del video de la sesión en la página web de la página web correspondiente a su comisión. Del acceso público a las reuniones y despacho, otro punto que había mencionado con el diputado Tonelli en la comisión anterior, en la reunión anterior. Todas las reuniones de comisión serán transmitidas en vivo, grabadas y subido será de acceso público en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación dentro de las 24 horas de finalizada la reunión y se difundirán por los canales institucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de forma tal de garantizar su publicidad. Capítulo 3 de las sesiones. Punto 6, de las cuestiones técnicas para sesionar. Toda interacción remota se realizará a través de una red telemática privada, VPN, y con la aplicación interna de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. La red telemática privada, VPN, es una red segura en la que se ingresará con el usuario y contraseña de cada diputado o diputada. La votación se realizará a través de la plataforma provista por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Como plan subsidiario, la votación podrá realizarse a viva voz. Previo a cada sesión, los y las diputados y diputadas recibirán por parte de la Secretaría Parlamentaria la convocatoria en sus correos electrónicos institucionales, indicando día, hora y temario de la sesión. El día de la sesión, la secretaria parlamentaria enviará el link y la contraseña para el ingreso a la misma, 2 horas antes de la hora programada para su inicio. El uso de la contraseña de ingreso es exclusiva para cada diputado o diputada. La actual mesa de ayuda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para diputados y diputadas, compuesta por la Dirección de Modernización Parlamentaria, Innovación, Transparencia y Fortalecimiento Democrático, la Dirección General de Informática y Sistemas y la Dirección General de Enlace Informático Parlamentario, deberá asistir en todo el proceso legislativo y especialmente durante las sesiones remotas a través de diferentes canales de contacto. 6.6. Resguardo de confidencialidad de datos. En convenio con ARSAT se realizarán test para descartar que existan vulnerabilidades en el sistema y un sistema de encriptación para garantizar la seguridad. A su vez, los datos recabados serán alojados en un data center propio con estándar de calidad Tier 3 y alta disponibilidad garantizado por convenio vigente con ARSAT. 6.7. En convenio con RENAPER se lleva adelante chequeo de datos biométricos de diputados, diputadas y autoridades del organismo, certificación automática de identidad y verificación personal para las votaciones. 6.8. Dentro del plan de contingencia de la información deberá contarse con un segundo data center ubicado en ARSAT, completamente administrado por el equipo de IT de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 7. De la acreditación del quórum para sesionar. 7.1. Las autoridades correspondientes y los y las diputados y diputadas deberán ingresar a la sesión telemática a través del link recinto.hcdn.gov.ar utilizando su usuario y contraseña institucional para realizar la primera verificación de identidad.
7.2. A continuación, el sistema solicitará una segunda verificación de identidad con una revisión biométrica instantánea validada con el Registro Nacional de las Personas, RENAPER, a través de la toma de fotografías de los y las usuarios y usuarias con tres variantes: rostro neutral, rostro con una mueca indicada por el sistema, sonrisa, guiño, etc., y rostro con ojos cerrados. Una vez en la sesión telemática, los y las diputadas podrán visualizar su ficha con datos personales, el orden del día, el acceso a la votación y el recinto telemático, donde encontrarán también al resto de los presentes a la sesión remota. 7.4. Para registrar la asistencia a los fines de computar quórum, los y las diputados y diputadas deberán estar presentes en la plataforma telemática y con la cámara de video encendida para que su presencia sea computada. 7.5. Una vez conectado a la sesión remota, en número suficiente de diputados y diputadas para conformar quórum legal, el presidente declarará abierta la sesión con las formalidades del caso. 8. Del ingreso a la plataforma de videoconferencia. Realizada la prueba de sonido, los diputados y diputadas deberán silenciar sus micrófonos, que solo serán habilitados cuando el presidente del cuerpo les otorgue el uso de la palabra. De los deberes de las secretarías. Las secretarías deberán poner a disposición de los diputados y diputadas el orden del día y los asuntos centrados a través de su envío a los correos electrónicos institucionales y gestionar las medidas correspondientes para que dichos documentos se publiquen en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 9.2. Registrar la nómina de las diputados, las y los diputadas y diputados presentes y ausentes al momento de ser abiertas las sesiones remotas, de conformidad con lo indicado en la aplicación recinto.hcdn.gob.ar, labrando el acta correspondiente. 9.3. Adoptar la misma modalidad planteada en el punto anterior a fin de llevar adelante el registro de presentes al momento de las votaciones. 9.4. Realizar por escrito el escrutinio de las votaciones nominales que se desprendan de la sesión remota, computar y verificar el resultado de las votaciones y anunciar el resultado de cada votación e igualmente el número de votos afirmativos, negativos o abstenciones. Punto 10, de las sesiones. Las sesiones remotas, 10.1, son públicas, motivo por el cual serán transmitidas en vivo y quedarán grabadas en los canales institucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 10.2, contarán con un sistema de gestión con distintos roles de usuario a fin de que el presidente... Perdón, Presidenta, perdón que le interrumpa. Simplemente porque la vez anterior habíamos puesto, además de son sesiones especiales, además de públicas. Perdón, sesiones especiales. Uh-huh. Sesiones especiales. Sí, diputada Camaño. Sí, estaba en el primer anteproyecto, no estaba hoy a la mañana lo de especiales, Silvia, y en realidad, como nosotros tenemos un tipo de sesión que es especial, me parecía a mí que esto tendía a que confundiéramos cuando ponemos son públicas especiales con las sesiones especiales. Por eso le había pedido a la Presidente omitir poner la palabra especiales. Sí, lo tenemos puesto antes, con lo cual podríamos considerar que ya está mencionado porque lo dice en la primera parte, digamos, ya establece esto, remoto para realización de sesiones especiales, con lo cual podríamos dar por entendido que ya estaba. Lo que pasa es que como volvíamos sobre las características de la sesión, se había sugerido poner son sesiones especiales del artículo 30, pero si consideran que ya alcanza con la... Con la mención que buscar algún término que no fuera el término que utilizamos para el pedido de sesiones especiales, así no introducimos una confusión en el reglamento, a pesar de que nosotros no nos metemos en el reglamento, pero cualquier diputado podría llegar a entender que son solo las especiales, ¿no? Por eso lo quitamos. Sí, es que entendíamos que eran así, que justamente para evitar, de lo que habíamos hablado, ¿no? Evitar todos los tiempos y las obligaciones de las sesiones ordinarias, estas sesiones, pedidas con nada, con las puede hacer el presidente o quien las cite, pero evitar toda la primera parte de tener que tener la media hora de preferencias, la media hora de pedidos, de tratamientos sobre tablas, la posibilidad de realizar homenajes
Además, entiendo que es el espíritu porque así vino en los proyectos, en el primer proyecto que mandó el presidente de la Cámara, y así ya está contemplado en la primera parte del protocolo. Con lo cual, si creen que confunde ponerlo de nuevo ahí, no lo ponemos, pero está mencionado, creo que es el espíritu que vino desde el primer momento, y que también se habló de que estas sesiones sean para abocarse al temario, digamos, que va directamente, ir al temario, no empezar con todo lo demás que nos obligaría a otro tipo de sesión. Diputado Tonelli. Gracias, Presidenta. Sí, yo quiero ratificar lo que dice la diputada Lofenato. Nosotros siempre entendimos, cuando hablábamos de sesiones especiales, lo hacíamos en los términos que el reglamento prevé para las sesiones especiales, es decir, sesiones distintas de las de tablas en las que es más acotado el temario y no se pueden, como dijo la diputada Lofenato, rendir homenajes, pedir preferencias, etcétera, etcétera. A lo mejor, para no ponerlo en este artículo y para que quede bien claro, lo mejor es que al principio, cuando se habla de la realización de sesiones especiales, se aclare de las previstas en el artículo tal del reglamento. Con eso queda el tema despejado y no hay la más mínima duda de qué es lo que se está diciendo. Quizás, Pablo, si ponemos son sesiones ordinarias especiales. Bueno, porque con el tratamiento de las sesiones especiales, las reuniones especiales son las que se convoca con la firma de una cantidad determinada de diputados que no están impedidas, o sea, están dentro del marco de lo que se puede hacer con este reglamento de sesión remota. Nosotros vamos a tener las reuniones ordinarias especiales a la, digamos, a la, al método telemático, que nos quita de todo el protocolo anterior de la sesión, y vamos a tener las sesiones especiales. Entonces, no sé si no cabría que sean sesiones ordinarias especiales. Yo creo que no, que son sesiones especiales exactamente como las prevé el reglamento. Y para convocarlas hará falta que se presente una nota con las firmas de los diputados, nos pondremos de acuerdo, porque está claro que tiene que ser como una sesión especial en cuanto al orden del día. Que hay ciertos capítulos del orden del día que están en las sesiones de tablas y que no van a estar en las sesiones estas, telemáticas, especiales, porque estamos de acuerdo, creo, en que hay que tratar de reducir el tiempo y sintetizar un poco estas sesiones para que no se hagan interminables, porque sin duda el funcionamiento telemático las va a hacer un poquito más trabajosas. Bueno, entonces estamos de acuerdo que lo que estamos de alguna manera legislando o protocolizando son sesiones especiales, no sesiones ordinarias. Exactamente. Presidenta, ¿es eso? Perfecto. Estamos de acuerdo, sí. Diputado Martínez tiene la palabra. Si eso es así, Presidenta, me parece que lo mejor es en el párrafo, hablando, y en el tercer párrafo, de introducción al protocolo. Hay que cambiar. Donde dice para la realización de sesiones especiales, yo creo que ahí hay que citar el artículo 35 del reglamento. Claro. Las sesiones especiales se realizarán por resolución de la Cámara, por decisión del Poder Ejecutivo o por un miembro dirigida por escrito al presidente, debiendo expresarse en todos los casos en los que la sesión. Y si eso es lo que queremos hacer, me parece que con eso se sancionaría. Por eso, hay que citar el 35 y el 36. Sí, el 36 tiene que ver con el fracaso, con el fuego para abrirla. Pero digo, me parece que el artículo que define el carácter de una sesión especial, a diferencia de una sesión de tablas, es el artículo 36. Sí, si queremos, digamos, la mención de la especial es 30, 35 y 36, pero estoy, digamos, podemos poner en los términos del artículo 30, que dice hay dos tipos de sesiones, las de tablas y las especiales, el 35, que es el que dice el diputado Martínez, que es el central en realidad, que es la forma de citación,
Y el 36 que dice qué pasa, que no pasa nada si no lo citamos porque igual va a estar vigente por el reglamento. Pero se podría poner, como dice el diputado Martínez, se podría poner exactamente en la primera parte la realización de las sesiones especiales previstas en los artículos 30 y 35 y 36 del reglamento. Y con eso no hace falta modificar acá, es verdad. Exacto. Tengo una contrapropuesta y es, establécese el presente protocolo de funcionamiento parlamentario remoto para realización de sesiones especiales conforme al reglamento. Está bien. Está bien. Excelente. Porque ahí tomás todo lo que el reglamento establece en diferentes lugares. Exactamente. Perfecto, saldado. Vamos eso a lo la... debe haber propuesto Marta Lucchetta. Estamos atentas a lo que Marta nos va guiando. 10.2, contarán con un sistema de gestión con distintos roles de usuario a fin de que el presidente dirija las mismas ordenadamente, mantenga el proceso legislativo y garantice las medidas de transparencia correspondientes. 10.3, en el caso de existir desperfectos técnicos generalizados que pueden ser informados por los jefes de bloque en el transcurso de las sesiones remotas, el presidente tendrá la posibilidad de llamar a cuarto intermedio hasta que se resuelvan las dificultades técnicas, serán consideradas válidas las deliberaciones y decisiones hasta ese momento. 11, la votación. 11.1, el sistema solicitará una tercera verificación de identidad con una nueva revisión biométrica instantánea validada por el Registro Nacional de las Personas, RENAPER, a través de la toma de fotografías de los y las usuarios y usuarias con tres variantes, rostro neutral, rostro con una mueca indicada por el sistema, sonrisa, guiña, etcétera, y rostro con ojos cerrados. 11.2, los diputados que quieran abstenerse solicitarán la palabra al presidente a fin de pedir el cuerpo la autorización para hacerlo, esto siguiendo la modificación que se planteó anteriormente. 11.3, los diputados y diputadas deberán votar afirmativo, negativo o abstención en el apartado votación de recinto hcdn.2.ar, el voto podrá ser rectificado a viva voz. 11.4, una vez finalizada la votación, las autoridades de la Cámara darán lectura de los nombres y apellidos de los y las diputados y diputadas que hayan votado en forma afirmativa. 11.5, la Dirección de Sistemas Electrónicos se encargará de verificar la emisión de los votos, su registro y archivo. 12, de los taquígrafos. Los taquígrafos serán incorporados en el sistema de sesiones remotas, quienes traducirán las versiones de cada sesión. Ese es el protocolo. Te quiero decir algo, digo, estoy absolutamente reglamentarista, me parece, pero aclarar un punto. Habíamos acordado, se había acordado la redacción, el punto C, el protocolo estará vigente desde su fecha de aprobación mientras dure el aislamiento social preventivo obligatorio en todo o en parte del territorio nacional por periodo de 30 días prorrogables que serán refrendados por consenso de la Comisión de Labor Parlamentaria. Ese es el texto final. Compañeros, compañeras de trabajo, correligionarios y camaradas, si están todos y todas de acuerdo, hago un listado, paso como una lista de esa docente que me, la maestra Ciruela, que todos y todas tenemos adentro, para que puedan manifestar, como dijimos, a viva voz, vayan habilitándose sus micrófonos, la conformidad, entiendo, respecto de este protocolo. Que lo va a estar registrando Felicitas, que está ahí atentamente. Los Penato, Silvia, Gabriela. Sí, Presidenta, doy mi conformidad con este protocolo. Diputada Camaño, Graciela. Afirmativo. Diputado Flores, Danilo. Afirmativo, Presidenta. Bueno. Diputada Morales Flavia. Afirmativo, Presidenta. Diputada Martínez Dolores. Diputada Carrizo, Ana Carla. Afirmativo. No diputada, sí, perfecto. Diputada de Lu Melina. Afirmativo, Presidenta. Diputado Godoy Lucas. Afirmativo, Presidenta. Diputado Martínez Germán. Afirmativo, Presidenta. Diputada Mendoza Josefina. Afirmativo.
Diputada Penaca Paula. Afirmativo. Diputada Piccolomini María Carla. Diputada Barroso Victoria. Afirmativo. Diputado Tonelli Pablo. Yo, afirmativo. Y quedaría yo, diputada Vilar Daniela, afirmativo. Está Dolores. Ahí veo a la diputada Piccolomini Carla. Afirmativo. Y diputada Martínez Dolores. Diputada Martínez Dolores, la vemos, pero no la escuchamos. Bueno, con 15 votos a favor, podemos decir que tenemos protocolo para el uso de la plataforma y el funcionamiento parlamentario remoto. Gracias a todos y a todas por el proceso, por el trabajo colectivo y creo que como quizás como compañeros y compañeras de esta honorable Cámara y ejemplo que quizás también tenemos muchas veces que dar a nuestros vecinos, vecinas o ciudadanos y ciudadanas que viven en nuestro país y a quienes tenemos la responsabilidad circunstancial de representar. Siempre creo que lo colectivo por sobre lo individual va a terminar siendo el gran aprendizaje de este momento que nuestra sociedad, no solo argentina, sino mundial, tiene que transitar. Nosotros, desde nuestro lugar, y nosotras desde nuestro lugar, creo que hoy también fuimos en ese sentido. Entendemos que lo colaborativo, lo participativo y el trabajo en equipo siempre termina siendo la solución ante los momentos más complejos y más complicados. Gracias a todos ustedes, a las diputadas, los diputados por el trabajo, a los y las trabajadores y trabajadoras de la Cámara, aquellos que hace muchos años son parte de esta institución y que están acompañando esta modernización necesaria en estos momentos tan complejos, con la mejor de las voluntades y de la predisposición. Gracias, compañera prosecretaria Marta Lucheta, gracias a Eduardo Cerniul, secretario, gracias Juan Manuel Chepi, secretario general de la Cámara, y a todo el equipo que lleva adelante la modernización desde la Dirección de Modernización, Manuel Cotado. A las organizaciones de la sociedad civil, tanto CIPEC como también Directorio Legislativo y todas las distintas asociaciones, organizaciones libres del pueblo, como decimos a veces nosotros, que quieran también ser parte de este proceso, es más que bienvenido y son más que necesarias. Gracias nuevamente. Avanzamos hacia elevarle esto vía nota al presidente para que pueda ser tratado en la Comisión de Peticiones y labores, o algo así. Poderes y reglamento. Ahí estamos. Gracias. Diputada Camaño, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por el trabajo y la vocación. Gracias, presidente. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Buen trabajo.